Hola, bienvenidos a En 5 Minutos Roll. Volvemos con la corona de cobre, sesión número 7, si no me equivoco. Hoy creo que vamos a estar, si no todos, casi todos, pero antes de hacer el resumen, vamos a presentar a los exploradores que se han metido en Davokar a ver qué pasa. Buenas tardes, Fat Ibru. Buenas. Buenas, Kor. Hola, amigos. Buenas, Valgrag. Buenas. Y por último, buenas tardes, Levira. Buenas tardes. Bien, un resumen. Bueno, después de acabar con el desollador, el alcalde y Cornelio es el gran maestre de la Ordo Mágica de Fuerte Espina, os mandaron una misión: internaros en Davokar, en ese bosque, para llegar hasta el puesto avanzado hasta un puesto avanzado de la Ordo Mágica que mandó allí para explorar la tumba, la supuesta tumba de donde Gorak sacó la corona, porque habían perdido comunicación con esa expedición. Así que os mandaron para allá para que vierais qué había sucedido, rescatar a los supervivientes y cogierais toda la información que pudierais. Bueno, pues os dieron varias opciones de viaje, por tierra y por agua. Elegisteis el agua, fuisteis en el barco que se llama La Dama. ¿Cómo era el barco? La Dama, La ¿cómo dama te del parece? lago. La Dama del Lago, en la cual pues el viaje no fue tan placentero como debería haber sido. Había un crustáceo gigante pegado a la quilla del barco, el cual se comía a los pasajeros. Bueno, lograsteis vencerle y llegar al. Voy a coger el rol 20. Y llegar a el campamento base de la Ordo Mágica que estaba pues, por el río Mal. No estará aquí el río, pero lo voy a decir ahora, porque en vuestros mapas no salen nombres. Y en principio, en los que tengo yo, sí debería de salir el río. Es que para no decirle mal. Si encuentro el mapa, claro. El río no lo apunté. Malgomor. ¿Vale? Ese es el río que aparece en ese mapa, es el Malgomor. Bueno, pues os dejaron en el puesto avanzado, que es un mapita que está debajo del mapa general. ¿Vale? Consiste en un pequeño embarcadero, una empalizada que bordea una estructura, una casa, un edificio y un pequeño. ¿Cómo lo llaman aquí? Para no cambiarle el nombre. ¿Empalizada? Por No, bueno, la empalizada, el edificio principal y luego tiene un pequeño almacén, que es esto de aquí, ¿vale? Y luego veis que por la puerta de entrada pues hay este torreón un poco fortificado para por si alguien los ataca. A ver cómo se ve esto, si lo tengo que hacer más pequeñito. No, se ve muy bien. Bueno, explorasteis un poquillo y lo que es el edificio principal. Allí encontrasteis a dos novicios que se llaman Marla y Plendel, los cuales asustados y bueno, asustados que estaban encerrados en el edificio, os dijeron varias cosas. Os dijeron que el grueso de la expedición se había internado en el bosque para llegar a las ruinas, hasta otro puesto avanzado, o sea, hasta un puesto avanzado, y que desde ese puesto avanzado saben ellos que una expedición descubrió las ruinas, en principio las ruinas que descubrieron Gorak y Alahara. Entonces, han ido a investigar. También, ¿qué más os dijeron? Os dijeron también que se encontró un foso al sur de reciente creación, que lo tenéis en el mapa. Tenéis en el mapa de arriba puesto las localizaciones que os han dicho, el campamento base, la tumba y el gran foso. Os dijeron que si queríais suministros, pues en ese pequeño almacén que hay fuera, si no se le habían comido esos gatos víbora que rondan el campamento y que han matado a muchos novicios, pues ahí habrá algo. Ellos están ahí encerrados porque esos gatos víboras los rondan alrededor. Y no me acuerdo si os dijeron algo más. Tengo apuntado que buscar, bueno, no sé, es esto que buscáramos al maestre Senia. La La maestra maestre Senia. 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 Sí, vale, pues sí, la maestra Senia es la jefa de la expedición. Que ¿Vale? Esa es. partió, vale. Sí, partió, se internó en el bosque, creó ese campamento avanzado
y luego pues habrá ido a la tumba o estará en el campamento avanzado. Eso ya ellos no lo saben porque han perdido comunicación. También nos dijeron que en el campamento avanzado hay un círculo mágico que es el que se comunica con Fuertespina. En el centro del campamento base. Tenemos que... Sí, que no, que está... Tenemos bueno, que ir hacia el campamento. No sé dónde queréis ir, pero os dijeron que en el campamento base hay un círculo mágico para comunicarse con Fuertespina. Y bueno, vosotros estabais dentro de la cabaña. Yo creo que falta... voy a coger el token de... Porque no está aquí. El token de... Voy a coger todos los tokens. Ah, claro, que no está... ¿Y dónde está el de...? Tu token no es... Ah, ya lo he visto, te acuerdo. Bueno, pues ahí es donde lo dejamos. Estáis dentro de la cabaña. Era de día, ¿verdad? Sí, debía ser de día. Vale, también nos dicen que, bueno, pues no, no dicen nada. Ya preguntáis vosotros lo que queréis preguntar. Muy bien. Bueno, sí. Están muy asustados y sí que os han dicho que si lo podéis sacar de allí. Sí, lo he dicho. Dijeron. Que vendrá el barco y lo terminará recogiendo, pero tendrás que esperar. Perfecto. Sí, de aquí no saldremos hasta que llegue el barco. ¿Recordáis hace cuánto que se marcharon? Sí, sí lo recuerdo. Y te lo van a decir. Es que probablemente nos lo dijeron ya, pero no me acuerdo. Espera. Creo que había una cronología. Para no inventarme las fechas. Hace 2 semanas. ¿A cuánta distancia está el campamento avanzado? El campamento calculamos que, bueno, calculamos, creemos que está a un día de camino. No os recomiendo, o sea, si salís por la mañana temprano, llegaréis por la anochecer. No es a 24 horas, casi un día de camino. No recomendamos pasar la noche en el bosque. No, lógico. No sabéis los peligros que acechan en la oscuridad. ¿Hay alguna ventana en el sitio? Sí, tiene alguna ventana. El edificio sí tiene ventana. Sí, vale, pues si hay alguna ventana en este lado de aquí, quiero mirar hacia arriba, hacia el cielo. Tan solo de manera así algo sospechosa. Me miro hacia arriba. Vale, es de día. Y como no es, esto está cerca del río, no está todavía... Los árboles no lo cubren por completo. Puedes ver un poco el cielo, pero ves que cuando te metas un poco hacia el bosque, ya habéis visto cómo es el bosque, muy muy frondoso. La luz del día casi no pasa a través de las ramas y las hojas. Quizá debamos esperar aquí esta noche. Esperemos esta noche y saldremos por la mañana temprano. No importará, allí dentro siempre oscuro. Ibru, ¿cómo te encuentras? Bueno, voy a ello. Aún necesito descansar un poco. Creo que sería mejor quedarme. Gorm, ¿podrías ayudarla? Claro, Gorm está un poco empanado porque es como si hubiese estado dormido durante una aventura anterior. ¿Tú herido? Sí, no te acuerdas, nos atacaron a una criatura. Oh, sí, ahora recuerdo. Crustáceos. Sí, eso le he hecho una curación con Medicus, que tengo plantitas. ¿Tienes plantitas? Vale, vale, pues entonces tienes que tirar inteligencia, ¿no? Oh. Si la pasas... Sí. Eso es lo que me fallamos el otro día. Tiro inteligencia sin modificador, pero ¿estás tranquilos ahora o...? No, es con cero. ¿Quieres gastar un punto de experiencia? Estás muy mal, ¿sabes? Estoy a la mitad. Está Fak. Estoy a 5 de vida. Sí, se cambia. 5. Vale. No te preocupes, yo intenté curar 2 veces y fallé 2 veces. Así. Sí. Gastaré un punto para. Y hasta gasté experiencia, creo, recuerdo. Voy a gastar un punto de experiencia, que esto se acaba ya. Y si no. ¡Oh! ¿Qué me pasa? Me quedo mirando las vendas y algo me falla, como que no puedo hacer el proceso de curarte y digo, mejor dormir, yo curar mañana. Vale, pues vamos a... No tenemos mucho,
porque no nos atrevemos a salir al almacén por provisiones, por esos gatos víboras, así que intentaremos racionar la comida. Sí, hemos traído. Venimos nosotros... con comida nosotros. Sí. Hemos traído algo. ¿Cuánto hay fuera? Dime. Sí, ¿sabéis cuánto hay? ¿Cuánto hay? No lo sé. Entre 3 y 5, no lo sabemos. ¿No han intentado entrar en la cabaña? Hombre. Sí, pero la cabaña está bien construida. Ya no lo intentan. Esperan a que salgamos. Podríamos intentar ahuyentarlo. No, Ibru, tú debes descansar esta noche. No, mientras que aguanten aquí y pueden esperar a que venga el barco, no necesitamos salir nosotros tampoco. Podrán aguantar unos cuantos días comiendo un poco. Valgras, ¿crees que tú podrías apuntar y disparar alguno de esas cosas? Ni he visto ninguna, pero si son del tamaño de un gato, tienen que ser bastante difíciles de apuntar. Si yo me quedo cerca, puedo protegerte si vienen a por nosotros. Y siempre si nos quedamos cerca de la puerta, quizá no haga falta avanzar mucho. Solo para despejar el camino, para poder salir tranquilos mañana. Sí, sí, para despejar el camino, sí. Me gustaría, si es posible, no llamar mucho la atención y evitar peleas innecesarias. Lo que te estoy diciendo precisamente, ¿sabe?, que es que salgamos a acabar con esas cosas antes de que mañana nos metamos en el bosque con los 5 o 6 dando vueltas. ¿Pero por la noche ahora mismo? Ahora mismo, o sea, no es por la mañana, por lo tanto vamos a esperar un día porque para no llegar muy apurados hasta allí, pero no es de noche, o sea, debe ser mejor mediodía. Por eso es que en vez de estar un día entero aquí encerrados, al menos intentemos acabar con esas cosas. Fat Ibru, hazme una tirada de... Tú eres el que tienes versado en criaturas, ¿verdad? Sí, yo tengo versado en criaturas. Vale, pues hazme una tirada de inteligencia. ¿La has sacado? Sí. Vale, lo que tú puedes contar a tu compañero de los gatos víbora... Vale, son bastante ágiles, así que son difíciles de dar, pero no son muy, muy fuertes, ¿a que? Son fáciles de vencer, si les das son fáciles de vencer, pero el darles es lo complicado, son muy ágiles, por eso se llaman gatos víbora. Por lo que yo sé, son algo más o... Eso. Va. Por lo que yo sé, son muy ágiles, pero son muy débiles. Puede ser que tampoco no hagan mucho daño con esta armadura, o incluso puede ser que podamos prever su ataque. Podríamos intentar atraerlo y hacerle una emboscada. Se va a desconectar esto. Y una cosa más, ¿sabes? Su mordisco es venenoso. ¿Sabes, Ibru? Bueno, supongo que serán carnívoros. Sí. Sí. ¿Podríamos lanzarle? ¿Tenemos veneno? Sí, sí, tenemos venenos. Creo que Korn tenía algún veneno débil. Sí. Yo tener provisiones. Así no hace falta. Así no prefiero no gastar los venenos aplicables a mi espada. Korn, sí, ¿crees, sí, que, ¿crees que podré... ¿Tenéis algo de carne? Le pregunto a Marla. Sí, nos queda una última ración de carne. Bien. Pues vamos a envenenarla. Y la tiraremos afuera esperando a que esas cosas vengan. Sí, y si pues ya gasto el veneno no hace tanto efecto, la intentamos sorprender la flecha. O sea, le disparamos. Sí, es confiando en que en el momento en que se tiren ahí a comer, si vemos que... Bueno, no sé qué veneno habrás podido hacer tú, Korn, pero si el veneno no es... Si los animales son venenosos, quizás sean inmunes, pero por intentarlo no perdemos nada. Siempre será mejor que intentar luchar y agitar espadas en el aire como locos. ¿Serán animales venenosos? Sí, el mordisco de los gatos araña al parecer es venenoso. Por eso es gatos mejor víbora. A gatos víbora, perdón.
Por eso es mejor que evitemos cualquier contacto. Cualquier pequeño, sí, cualquier pequeña herida puede ser fatal. Esto parece mi peor idea todavía. No gustará gatos, menos gatos venenosos. Y gatos vibra, ya no te digo. Saco un veneno, saco una ración de veneno. Lo tengo preparada por ahí, de veneno débil. Tirarlo. A ver cuánto hace el veneno débil. Vale. Tengo que tirar. Son un D4 de daño durante un D4 turnos, creo. Sí, tira un D4 y un 2D4. El primero es el daño, el segundo son los turnos. Vale. Oh. Vale, vale. Vale, pues. ¿Cuánto de daño? Preparamos la ración de carne, como sea, para que coloque el veneno por encima. Dios, Korn, esto huele fatal. Veneno de sitios peligrosos. Bien, saldré yo. A mí sí que me han envenenado. Y... Todo lo blanco son picaduras que han salido de repente. Ibru, Valgrax, si podéis ayudarme y cubrirme, sí, para que no se acerquen, sí, mucho. Saco el arco y voy cubriendo. Salís por la puerta de embarcadero, así. Ahí no he visto nada. La verdad es que sí, el lugar está en silencio. Esto no puede atravesarse de ninguna manera. Si hay una puerta. La puerta está aquí, es que. Espera, joder. La puerta está debajo de esto. De esta estructura. Vale, vale, es una puerta. Vale, vale, vale. Ok, pues yo voy a ir directamente hacia allá. Vale, sales por aquí, vas hacia allá. Sí, voy así. Vale. Voy así, salgo por aquí, voy despacio, pegada a la pared, mirando al cielo, con las espadas. ¿Quieres ir sin hacer ruido? Sí, quiero ir sigilosa. Vale, pues... No, vosotros dos... No, cuando os veo salir os digo, no, quedaos desde las ventanas. Vale. Sí, de adelante hay ventanas que podéis abrirlas. Tienen atrancadas, pero bueno, podéis abrirlas y disparar si es necesario. Vale, sí. ¿Veis todo este frente, ¿vale? Lo que no veis después, detrás de la empalizada, no veis nada. Vale. No veis este claro aquí. Vale, pues, Levira, hazme una tirada de discreto. Muy bien. Con más uno. Vale. Avanzas. Victoria. Y ves ese almacén. Ves que la puerta está cerrada, así que crees que no. Que no habrán pasado ahí. Ah, esto. Salvo que no haya ningún agujero. Esto de aquí es un almacén. ¿Vale? Vale. Y ves cadáveres. Por aquí algún cadáver, tres cadáveres de los novicios muertos y comidos. Ves resto de. No están todavía podridos. Ves resto de carnes que los rodean moscas y que han sido mordisqueados por algún tipo de animal salvaje. La puerta de la empalizada está abierta, no de par en par, sino a lo mejor 2 metros abierta, que te permite salir. Cuando asomas la cabeza, ves a 5 gatos víbora que están comiéndose a otro novicio que a lo mejor intentó salir y se lo están zampando, que ya queda poco. Muy bien. Pues, como no me han visto, con mucho sigilo, mucho cuidado, cojo la ración, que está como envuelta en un paño, en una tela, el trozo de carne, y la agarro así como... como envuelta, y lanzo el fardo, más o menos por aquí. Perfecto, lo lanzas. Paf, tírame un D5, a ver cuántos van a comérselo y cuántos te persiguen. Dos. Los dos más cercanos. Estos dos se van a por el trozo de carne y estos tres, al oírlo también, van a por ti, ¿vale? Bueno, ¿tú qué haces? Van a por mí, pues lo que voy volando, a hacer... Volando, claro, claro, claro. O sea, saltarán la empalizada. Pues me... Por la ventana. Pues voy a cerrar rápidamente la puerta y quedarme aquí debajo de este... De este parapeto. De forma que si quieren venir a por mí, tendrán que pasar por encima de la valla y estarán a tiro, sí, de ellos. Perfecto, pues. O sea, cierro la puerta y saco las espadas. Vale, oyes el batir de las alas de las. Y cómo están en este extremo. Ellos te huelen, hacen una especie de rugido. Y los oyes que cogen, sobrevuelan. A ver, que los pongo por aquí. Y se pasan al otro lado. Así que los que estáis en la ventana tenéis un ataque.
tiradme vuestro ataque con sería con más con menos 3, ¿vale? Pero como los vais a pillar desprevenidos porque no os han visto, habéis preparado una trampa, solo va a ser con sin ningún tipo de modificador. Así que tirar el ataque con 0. Fallo, genial. Es que sí. Bueno, pues vuestros disparos fallan. Madre mía. Tú ves cómo se clavan y esas tres criaturas van a ir a por Levira. Así que ahora vamos a tirar. Hombre, yo no puedo atacar. No, no, espera. Con espada corta no creo. Está viendo esto. Bueno, espada corta no le voy a dar, así que. Vale, así que tirar mi iniciativa todos. Empezamos el combate. Os lo digo, hay el botón de iniciativa y le sumáis ágil. No el modificador, sino ágil. Marchando. ¿Qué sacáis? 14. Yo siempre saco un 1 en la tirada de iniciativa. ¡Jolín! 3 unos. 3 unos de iniciativa. Levira, ¿qué has sacado? Oh, 12. Vale, lo que tenías. Sí, siempre saco un 1 en la iniciativa. 8. No. ¿Valgraf? 9, creo que lo sacaba, sí. Como siempre. ¿Kor? 14. Una vez con 10. Oh, qué guay. Y yo saqué 19. Vale. O sea, todo. Vale, pues. Empiezo yo. Y los tres gatos víbora van a entrar, pero. Sí que pueden entrar. Atacarte los tres. No son tan grandes como para que no puedan entrar los tres. Vale, hazme. Tres tiradas de defensa, ¿vale? Una con menos 3 y las otras dos con menos 5 porque tienen ventaja. Al ser 3 contra 1 tienen ventaja. A ver si sale de esta. Le mira. Pero no están dentro fuera de la casa, o sea. Pero también. Sí, pero entran atacan a Levira. Levira no está en ningún tipo de estructura cerrada. Ah, entonces, vale, pensaba que esto iba. No, es una estructura con algo arriba, pero no está cerrada. Claro, lo que tiene arriba sí que puedes subir. A ver, Levira sí que podría subir, porque hay unas escaleras, una puerta, al arriba de ese torreón, pero abajo está la puerta. O sea, Levira ha dicho que estaba abajo. A ver, ostras, que esto lo cojo. ¿Qué estabas? A ver si se ve bien, un momento. Sí, vale. Vamos a ver. Entonces, evitas 1, evitas 6, evitas 8. ¿Vale? Pues el único que te impacta es el primero. ¿Vale? El primer gato víbora te muerde, haciéndote 3 puntos de daño. ¿Vale? Apúntate otros 2 puntos más de veneno, que te durará otro turno más. ¡Opa! Notas un quemazón en tu mano, y eso se empieza a hinchar. A hinchar y a poner verde. Pero de repente, es bastante potente este veneno. Te toca a ti, Kor. Vale, estás yo fuera. Estoy fuera, no estoy aquí dentro en la casa con esto. Sí, bueno, sí, perdón, que estás dentro. Salta por la ventana. Estamos aquí. Antes de nada, voy a intentar volver a curar a Fatibru. Estaba bastante fastidiado. No, ya no lo puedes intentar hasta dentro de 24 horas. Ah, no se puede intentar por no. El turno. No. Vale, pues. ¿Y si, cuánto se aplicaba una hierba curativa directamente? ¿Eso lo puedo dar? Yo creo que es un punto. A ver, un punto de. Voy a verlo, era muy poquito. Lo que interesa es hacerlo con Medicus. Hierba curativa. Un punto. Buah, pues entonces voy a. No. Vale. Sí que se habían envenenado varios gatos de estos, ¿no? Los dos que han salido. Les afecta el veneno. Estos dos de aquí deben de estar envenenados. Vale. Bueno, no lo sabemos, están comiendo la carne. Vale, pues ¿qué puedo hacer? Mira, yo estoy aquí y como tengo miedo de salir el primero, le pego cuerpo a cuerpo, por la ventana lo que voy a hacer es lanzarle un antídoto a Levira. En una bolsita de hierbas. Vale, pues se lo lanzas. Si Levira lo quiere coger, es una tirada de ágil muy difícil, con menos 5. Si no, caer. Sí, a ver, está luchando con 3 gatos víbora, es muy complicado. Hay que intentarlo. Si no, pues se caerá en el suelo y ahí estará, esperando que alguien lo coja. Pues fallo. ¡No! No te dejan cogerlo y rebota contra el suelo y ahí está. No se ha roto, pero está ahí a merced de cualquiera. Vale, Levira, te toca. Vale.
Las ventanas donde están Ibru y Valgrag están abiertas. Sí, estamos disparando. Podría llegar hasta las ventanas con tres ataques de oportunidad de los gatos víbora. Uh-huh. Y atravesarla de un salto. Sí, con una tirada de agilidad. Vale. Y después de sufrir los tres ataques. Vale. En mi habilidad de acróbata, mediante una tirada de éxito de ágil, puedo evitar los ataques gratuitos provocados por combatir. Pues haz tres tiradas de ágil. Tres tiradas de ágil, marchando. No te pone contra nada, no te pone que es contra nada, te pone una tirada de ágil y ya está, ¿no? El personaje puede mediante una tirada de acróbata evitar los ataques gratuitos provocados por intentar retirarse de un combate o por pasar junto a un enemigo. Perfecto. O sea, solo una o tres tiradas. A ver, son tres, una por cada ataque. Vale. Marchando. Ahí va la primera. Ahí va la segunda. Y ahí va la tercera. Oye. Estos gatos. Vale, ¿cómo lo haces, de vida? Y hazme la última tirada. Ah, la última. Bueno, hostia, claro, todavía puedo fallar la de meterme por la ventana, ¿eh? ¡Toma, chaval! Pues, al gato que todavía me acababa de morder y que ha atravesado el guante, viendo como la parte de piel que queda libre ya toma este color verdoso, dando dos vueltas sobre mí misma, me he quitado de encima a dos de los gatos y sobre el último le he pasado por encima. Y entonces, ruedo y de un salto directo entro por la ventana, que Valgrag esto ni lo ha visto, y me estampo contra él. O sea, en plan, caemos los dos al suelo rodando. Pero ha sido como he ido cargando la ballenta. Como una nadadora profesional entrando para entrar en el este, entrado y rodeado. Falta alguien de Dragon Ball Cartel, 8 puntos. Vale, esos tres gatos víbora rápidamente salen volando hacia, persiguiendo a Levira hacia la ventana por la que ha entrado. Fat, Ibru y Valgrag, os doy una opción de hacer un disparo rápido. ¿Vale? Con una pequeña penalización o de cerrar las ventanas. Lo que vosotros me digáis. Cerramos las ventanas. Cerramos las ventanas, sí. Vale, pues cerrar las ventanas. ¡Paf, paf, paf! Y los gatos se chocan contra ella. Casi os tiran contra el suelo, pero aguantáis el empuje de los gatos. Y veis cómo arañan las ventanas. Con un sonido así un poco extraño. ¿Qué hacéis? ¿Estáis encerrados? Se puede con entre la abertura de las... Entre la apertura de la ventana puedo coger e intentar clavar el cuchillo. No, no, la ventana está cerrada, no podía hacer eso. Vale. Yo me quito una pared que no tenga hitbox. Me quito el guante y me arremango para ver la herida. Vale, pues te hace otros dos puntos de daño. Y ya se acaba el veneno. Se te ha quedado una herida bastante fea, pero que imagino que irá revirtiendo cada. Menos mal que me ha salido bien todo esto, porque si no. Tú también, te gustan los planes suicidas. Sigue así. ¿Y ahora qué hacemos? Nos habéis traído aquí. Y no tenemos comida. Os habéis llevado toda la que teníamos. Toda no, solo la carne. Yo... ¿Y qué vamos a beber? ¿Agua? ¿Comer agua? Pensé que... Insensatos. Pensé que podía con ello. Ya os dijimos que es muy peligroso. ¿Qué? ¿Pero a quién nos han mandado para rescatarnos? A unos locos, suicidas. Dos de ellos han debido de morir. Al menos no los escuchamos ya. Dos corrieron hacia la carne. Quizás se hayan envenenado. Pues... Hay que acabar con ellos. Hay que ir a ese almacén. Allí había provisiones. Vale. No, no, no me miréis así. Vosotros sois los que lo habéis traído. Ahora no. Saben que estamos aquí. Y que hay más presas. ¿No lo sabían antes? Sí, pero llevaban tiempo sin venir sin acercarse tanto. Ahora estar enfadados. Claro. Bueno, aún nos quedan nuestras propias provisiones. Podemos mantenernos aquí. Seguramente en algún momento se cansarán. Sí. Hay que pensar en un nuevo plan. ¿Cómo hay que hacer para...? Korn. No, es que... Dilo. ¿Y si nosotros abrir otra vez ventana
esperar que Gato entre ahí. Cerramos. 1 contra 5. Entrarían los. Entrarían 3 a la vez. No daría tiempo. Son demasiado ágiles. Lo que voy a hacer es que me he comprado un ritual, pero no lo he usado en medio de combate por un ritual. ¿Vale? Voy a hacer el espíritu protector, que es como que lo vinculo a mí. Sale como una especie de espíritu, que en realidad es físico, porque lo pueden pegar. Y que puede pegar también. Okay. Sí, vale. Pues... tira el dado de corrupción, si no lo has tirado. No te... Por el ritual no también. No te lo pongo en ningún sitio. Voy a verlo, pero yo creo que sí. Porque por los rituales también tienes que tirar el este. Pero te lo miro claro, en un momento. Porque he visto algunos que sí, creo que sí que te lo dicen. Y algunos que dicen, tienes que hacer tirada de tenaz. ¿Cómo se llama? Espíritu protector. Seguramente sí que tengas que tirar. Pero... Espera, lo estoy viendo las reglas de la corrupción temporal. Hay algunos que sí. Tirado. Sí, o sea, si es un D4 como base y si te pone otra cifra, pues ya te lo dirá. Si quieres tirar un D4 por corrupción temporal. No. Si vamos a pasar la noche, eso se va a ir, seguro. Uno. Ay. Empieza a brillar una parte de la armadura. Bueno, no sé cómo se invocaba. Creo que no es. Como tú lo narres. Joder, qué guay. Tiene un mangual de luz. Sí, está guay haberlo tenido desde el principio, porque gana experiencia conmigo. Y le puedes comprar variedad. Claro. Pero bueno, ahora ya un poco igual. Perfecto, pues ahí lo tienes. Sale literalmente un caballero templario con una armadura de color blanca y negra. Y con un mangual. Que dice, he venido a protegerte. Por Prios Palgras, ¿qué es eso? Es un espíritu protector. Intenté hacerlo hace tiempo, pero... Ahora parece que me ha salido. Tenía antes de desaparecer, pero... No, me ayudará a protegerme. Vale, ya es casi de noche, ¿vale? Porque entre lo que habéis hecho, pensado, el ritual no es instantáneo, tiene que hacer un... No, por eso no lo he hecho antes de que haga la locura. Esa cosa puede... ¿Puede intentar traernos las provisiones? Tenientes, sí. Pero sí. También pueden morir. Me gustaría dejarlo. Mientras tanto, tal como lo veo, podemos intentar que las criaturas le ataquen a él mientras vosotros disparáis. Sí, sería la mejor. No sí. Quiero que muera, si es posible. Lo he sacado para que nos ayude en combate, no para matar a los suicidios. Pero Valgra, yo no puedo salir ya. Estoy muy... Espérate que terminen y por la mañana cogeremos las cosas. Y si no hay mucho problema, nos iremos. Pero van a estar ahí todavía. No se van a ir ahora que efectivamente saben que hay comida. Por lo que has dicho y por lo que hemos visto, sigue habiendo cadáveres para comerse ahí fuera. No, ya estaban todos. Completamente. Había dos que había dicho que no estaban podridos todavía, así que tienen carne. Ya, pero no van a comer restos sabiendo que aquí dentro hay carne buena. Lo sabían desde un principio, pero algo le impidió entrar. Valgrax, si esa cosa es inmune al veneno, si podemos sacarla fuera, no, además no la quiero aquí toda la noche. Me da. No te preocupes. Si podemos sacarla, si puede traernos las provisiones y si puede acabar con esas cosas, viene para protegernos. No se sacrificaría por nosotros. Y eso, y si muere, se queda para protegerme a mí. No a vosotros. El hombre tiene algo. Pues Valgrax, tendrás que decidir porque mañana por la mañana, si queremos meternos en el bosque, no podrá ser así. Esperemos a mañana por la mañana y decidiremos si.
sigue insistiendo los gatos víboras. No podemos esperar tanto. ¿Qué quieres? ¿Otro día? Utiliza a tu guardián. No. Y si fallece, lo podrás volver a invocar. No, no puedo volver a invocarlo. ¿Nunca más? No. ¿En serio? Pues... sí. Tener que tratarlo como un amigo más. Lo miro con mucha reticencia. Básicamente otro personaje. Porque gana experiencia y si se muere, se ha muerto. ¿Se le puede curar? No, pero sí, no que puedes invocar, sí que puedes invocar otro, ¿eh? Aquí pone que un místico solo puede tener un espíritu protector vinculado al mismo tiempo, por lo que no podrá invocar a otro hasta que derroten al que ya le sigue. O sea, yo me he imaginado como una invocación que si se muere, pues llamas a otro, ¿no? Eso es, sí. Por uno de corrupción temporal, no llamas a un hombre de una vez, o sea... Sí, ya, pero ese hombre de una vez es mejor que herrero que yo. Valgrag, tenerle aquí no sirve de nada. Es decir, se supone que es solo magia, ¿no? Que no está vivo. Es decir, miradle, ¿no? Está impasible. Pero si mandar al fantasma solo no servir para nada. No creo que guardián poder contra tres gatos. Valgrag y él puede llegar a ser una distracción, pero claro, Valgrag y Ibru pueden intentar dispararles. Yo es que de verdad no puedo. Si salgo, no creo que vuelva a sobrevivir. Decir, tú quédate aquí. Mejor. Que el fantasma salga y nosotros todos nos ocupamos de dispararlo. O si no, que el fantasma vaya solo. Yo creo que si son tres y nosotros vamos. Puedo mandárselo hacia adelante, pero no quiero mandarlo solo. Si quieres, voy yo con él. Maldita sea, Valgrag, que es. Que de verdad te importa. Es magia, es un truco, nada más. ¿Por qué no te importa magia? Su seguridad. Está para protegerse, ¿no? Si dando su vida puede sacarnos de aquí, ¿por qué es importante? Los muertos deberían quedarse muertos. Entonces, ¿qué valga? ¿Va a utilizarlo o solo la ha sacado para adornar? Quería probarlo. No sé si podré invocarlo otra vez si desaparece. Oye, pero bueno. Si la apoyé, supongo que algo podrá hacer, aunque no me gustaría que se muriera. Los muertos deberían estar muertos. Digo para mí misma en mi... con la boca pequeña. ¿Cómo? Dime. Vamos tú y yo afuera. Vamos a... Ya que veo que no vamos a tener buena, más ayuda, vamos tú y yo fuera. Intentamos distraer a los... ¿Pero cómo vas a ir, Ibru? Teniendo un guerrero con un mandoble, ¿cómo vas a salir tú? ¿Un guerrero o una gallina? He dicho que lo mando, pero que no quiero que se salga el solo, que vaya el delante a seguir las hostias, pero que salga alguien a ayudarle. O sea, que prefieres que muera uno de tus compañeros a que muera esta cosa. No van a morir si se lleva él todos los cuerpos primero. Vamos fuera. Y si muere el veneno, no se morirá. Entonces, ¿por qué te molesta sacarlo solo? Mientras tú y Ibru lucháis desde fuera. Desde dentro, perdón. ¿Te das cuenta? Lo mando al suicidio. El problema es que desde dentro yo ser inútil. Y yo también. Yo no puedo hacer nada desde dentro, pero es lo que tenemos. Yo no puedo salir fuera. Te doy la onda de toma, ya puedes atacar desde fuera. Yo no sé usar una onda. Es fácil. A ver, bueno, sí. Si me da la onda, Johnny, voy a intentar tirarla porque no sé cómo se hace. Vale. Cor, ¿tú qué vas a hacer? ¿Sales a luchar o te caes? Yo, si sale fácil, salgo con él a ayudar al Lo que vamos a hacer primero va a ser el siguiente. Yo y Cor vamos a ir coge la onda que tú vas a usarlo seguro. Yo y Cor vamos a ir a distraer a los bichos, ¿vale? Si nos podemos quedar alguno, mejor. Y que uno se encargue de ir al almacén y coger el suministro. ¿El fantasma?
fantasma. El fantasma lo distrae. ¿Qué distrae el fantasma? Pero vamos a ver. El fantasma, ¿el fantasma no es el tanque? Coge los suministros y sí, que le ataquen a él. Y mientras tanto, los que tiran a distancia le atacan a distancia. Eso es lo que yo estaba. Eso es la primera idea, pero Valgrass no quiere. Valgrass, por Dios. Por Prios. No, porque lo que me estoy diciendo es que querías que se la haría solo para recibir la hostia y se muriera solo. Sí. Sí, Valgrass, sí. Y te cojo de la pechera. Valgrass, sí. Porque es un fantasma, porque no está vivo. Esto no debería estar en este mundo. Oh, Prios. ¿A quién nos has enviado? Nos van a llevar a la muerte, oh Prios. ¿Veis a los novicios cómo están rezando? A la mierda, vamos, Cor. Esto venga, pasar sí, todos los días. Lo saco fuera y que grite: ¡Estoy aquí, vale, hijo pero, de puta! Espera, vale, vamos a ir por partes. A ver, Levira, tú te quedas dentro. Yo no puedo. Cor, hacer nada. ¿Qué hace? Yo lo que veo es que si va a salir el fantasma y se va a tanquear los golpes, es ponernos detrás y aprovechar algún golpe de oportunidad sí, cuando lo ataquen. Vale, vale. Tú también sales y sigues al espíritu. Sí. Fat Ibru y Valgrass, ¿qué hacéis? ¿Salís o os quedáis dentro? Nos quedamos dentro en las ventanas. Disparada. Y que Levira se encargue de coger la. ¿Lo vais a dejar a mí solo, Fat? ¿Tú salías conmigo? Sí, yo voy contigo. Pero es que claro, o sea, Valgrass está dentro y dispara desde la ventana. Y Fat Ibru y Kor salen fuera y bueno, disparan. Sí, y me pongo a disparar. Vale, perfecto. Yo voy contigo. Perfecto. Vale, pues. ¿Cómo salís? El que sale haciendo ruido es el espíritu, entiendo yo, ¿no? Sí. Vosotros sí, salís más despacio, vale. Pues no hace falta tirada. Más o menos, cuando llega por aquí el espíritu, veis a los tres gatos víbora que estaban durmiendo en el tejado de esta estructura, cómo se abalanzan sobre él. Vale, y ahora vamos a tirar iniciativas. Vale. Voy a poner aquí al espíritu. Es cierto, el espíritu tiene su. ¿Cuántas giras tiene, bicho? Tiene 15 de aje. Vale. El problema es que creo que no tiene armadura. Sí, tiene un D4. ¿Voy a tirar del espíritu? ¿El ¿Cómo? Espíritu un 18 va en primera? Le tiro el turno del espíritu y luego el mío. Venga, vale. 18 y 12, guau, wow, estoy como salgo. Madre mía. ¿Este qué te sales? Vale, Levira que ha sacado. Bueno, Levira no, no, ni actúa. ¿Cor, qué ha sacado? Yo un 15. Ah, no puedo actuar. Bueno, sí, ¿qué vas a hacer? ¿Te has quedado? A ver, mi idea era. O sea, sin utilizar. Bueno, no, da igual, sí. O sea, no. No, no, vale, si la hombre, si a ver, yo quiero tener un turno por si en algún momento quiero hacer algo. Si en algún momento quiero salir, perfecto, quiero tener la posibilidad de poder salir a ayudarles. ¿Qué ha sacado, Levira? Yo un 16. Vale. Y me falta Fat Ibru, ¿qué ha sacado? 10. Yeah. No puedo tirar. Vale. Voy a ordenar. A ver. ¿Qué más ordena esto? La Virgen. Vamos a ver. Dios, con los gatos. Vale. Los gatos han sacado 19. Es que han sacado. Hasta 12. Ahí. Vale. Pues los gatos, o sea, los tres, atacan al espíritu. Voy a ponerme aquí. Y te digo lo que tiras, porque no sé cuál es tu. A ver. Es que, por lo que he visto, tendría que tener hasta una ficha aparte. Sí, bueno, pero no la vamos a crear ahora. Luego la creas y. Sí, vamos arriba. Si sobrevive. Vale, tienes que lanzarme tres ataques, o sea, tres defensas. Que tienes que tirar. Defensa tiene 15 el espíritu. Sí, no, pero la. Tienes que tirar. Es un D20. Contra, sí, que es 15. No, lo que voy a hacer es tiro con mi ficha. ¿Vale? No, porque no, porque no puede ser. Tiene la misma resistencia, o sea, tiene el mismo umbral de los collos, solo que tiene uno más de vida. Sí, pero que el umbral no tiene nada que ver para defensa. La defensa se va con la agilidad. Ya, pero le subo temporalmente a mi ficha. No, le subo. Le pongo su ágil y luego la devuelvo a su sitio. Complécate la vida lo que quieras, Valgra. Te iba a decir, no, pero como tú lo quieras hacer. Es que si no tengo tirado de 20 y un de 4, una vez. Bueno, pues lo como tú lo quieras, Valgra. Venga. Tira con menos 1. Un de 20, menos 1. Básicamente 14. Si tengo 14, lo esquivo. Esquivamos primero. Segundo. Y tercero esquivo. Pues esquivas. Muy bueno.
Vale, pues es el ves como el espíritu es bastante, bastante, bueno, el templario, como ha dicho Valgra, es bastante ágil. Y le tocaría a él mismo. Vale, riendo un gatito templario, hombre. ¿Cuánto tiene esto de ataque? Pues esto de ataque tienes que tirar con diestro, que le sumas, tira un de 20. Tiene de 10 y, o 13. Pero es con menos 3. Vale. Así que tira un de 20 con menos 3. Falla. Falla. No, por poco, acierta. Pero falla. Acierta. No, si tiene 13 y le quitas 3, tendría que sacar 10. Vale, sí. ¿Y saca 11? Vale, sí. Ok, sí, es verdad. Vale, falla el ataque. Los gatos víboras son muy ágiles, como ha dicho Fat Ibru. Y le toca a Levira, que lo estaba a lo mejor observando ahí. Sí, en este turno no hago nada. Vale. Cor. Intenta atacar, aunque se te dé mal. Yo voy a atacar a uno de los gatos víboras que han atacado al... Entiendo que como los he esquivado, alguno ha tenido que desequilibrarse en cierta medida. Eso me tiene que dar. Bueno, están volando, volando es más difícil. Están volando. Claro. Es que eso no son gatos, que son águilas. Son gatos víbora. Tienen alas. Son gatos, serpiente y águila. 3 en 1. Entonces, bueno, pues voy a atacar a alguno, intentarlo. Que tengo penalización. Menos 1. No, perdón. Tu ataque es con menos 3. Me he equivocado yo. Vale. Fallo. Tengo otra. ¿Por qué tienes otra? Porque ataco a 2 armas. Ah, vale. ¡Fallo! ¡Ah, Corvain, vale. No puedo! No gustar gatos que vuelan. Valgrak, tu turno. Voy a disparar al que le acaba de disparar. O sea, que le acaba de dar a mi compañero, supongo que se nos va a quitarlo. Porque está aquí. Está concentrado y te va a esquivar, ¿no? Vale, pues tiras con ventaja que tienes. Entonces es tiras con un menos 1. Wow, mejor un menos 1 como un menos 3. No sé yo. ¿Gastas un punto de experiencia? No, porque tengo un 9 en la tirada. Nada. No, pues le tocaría a Fat. Vale, nosotros estamos por aquí, ¿no? Sí, donde tú me digas. Yo iba a decir de intentar entrar a la casa y coger los suministros, que al final eran... Puedes hacer lo que quieras, Fat. Entro en la casa y cojo los... Entras en la casa, y eso es tu acción. Vale. Abres la puerta, entras a la casa y cierras la puerta y la dejas abierta. La dejo abierta para poder luego si eso... Me pongo como en cobertura, ¿vale? Vale. Me tocaría a mí. Y bueno, pues como Barca está dentro, van a atacar. A ver a quién atacan. Voy a tirar un de 3. Bueno, dos van a por la armadura y otro va por Cor. Vale, pues la armadura que me haga dos tiradas con menos 1. Cor, saca tu ficha fuera. ¿Cómo fuera? Ah, vale, perdón. Sí. Esquivar los dos. Bastante buen. Bueno, se está dando una oportunidad de acabar con ellos, pero no se os ve muy ágiles. Cor, tira un. No, el problema es que se les ve demasiado ágiles a ellos. Sí, eso sí. Tira tu defensa. Con menos 1. Eso te iba a decir. Esto no tendrá una. Dice en defensa. Ahora eliges: ¿te caes al suelo o te hacen un ataque gratuito? Caerte al suelo significa que si no te levantas. Mientras que estés en el suelo y este ataque, tendrán ventaja. Pero bueno, es su turno, no te van a atacar. Pero para tu próximo turno gastarías o todo tu turno a levantarte o tendrías que pasar una tirada de ágil para poder actuar. ¿Y si me caigo al suelo no me ataquen? El ataque ya te han hecho. Sí. Ahora tienes que elegir. Como es pifia, tienes que elegir. O te caes al suelo. Sí, o me hacen un ataque extra. O te hacen otro ataque. Pues me caigo al suelo. Vale, te caes al suelo y evites el daño, pero... Bueno, como no te hacen daño, vale, no te muerden. Ok, pues tu armadura evita ese mordisco y ves como esa saliva verduzca, un poco ácida, cae por tu armadura. Es el veneno de los gatos víbora. Pues sí. Le toca. Amigos, yo caer. Le toca al tem. Ah, no, ¿por qué he dicho Cor? Ah, bueno, porque era la defensa, vale, le toca al templar y atacar. ¿Con un menos 3? ¿Con un menos 3? ¿Y te ataco? Sí. Le doy. Ahora tengo un de 6.
6 de daño, wow. Matas a ese gato, matas a ese gato víbora. Ya pude el temblor, sí que estaba fuerte. Y si tengo, estoy así de lado todo el rato porque tengo mucha agua en la oreja. El problema es que si no le consigue de experiencia no puedo cambiar el arma. Perfecto, pues matas a un gato víbora, le parte por la mitad con su espada, su mangual. Y le tocaría a Leivira, que sigue ahí. Vais bien, chicos. Yo estoy callada, mirando con mucha preocupación fuera. No, no estoy animando, estoy mal. No puedo salir, no puedo salir a luchar. Vale, yo me has dicho que puedo elegir gastar todo mi turno en subir y no hacer nada más. O una tirada de ágil. Y si paso a ágil, puedes atacar. Puedo atacar o moverme, vale. Estos dos gatitos. Si la fallas, si falla la tirada de ágil, seguirás en el suelo. Todo esto. Tiene sentido. A ver, déjame ver mi ágil. Me la voy a jugar a tirar ágil. ¿Modificador? No, sin modificador. No, ¡Wow! ¡Me levanto! ¡Yo! ¡Corn! Era un 50-50. Ahora. Me levanto. Y están aquí los dos gatitos, ¿no? Estos son los que llevan. Miau, miau. Vale, pues le voy a meter a uno. Estoy cabreado. Venga, con menos tres. Ambos ¡gato ataques. Malo! Estoy tirando. Uy, he tirado, pero no se ha tirado. Sí, el primero fallas. Joder, no me iría a atacar, ¿eh? ¡Gato malo! Vale, pues le dejas herido al gato. A este de aquí. No, espera, que no lo veo. Voy a poner una señal de. Aquí, corazón partido. A ese le dejas herido. Ok. Yo no está viendo los gatos en el orbit. Y. Palgra, tu turno. Recargo y mientras. Y me acerco a Leivira como pegándole un codo. Intenta atacarle. Que nuestro compañero recibirá daño o puede morir. ¡Inténtalo! No sé cómo se usa esto. Pon una piedra y gírala. Lo sabe hacer hasta un niño, es como un tirachina. Verás qué pedraza te vas a llevar, chaval. Seguramente, pero quiero que lo intentes. Ya está, es mi turno. Fat. Yo desde ahí voy a intentar dispararle, ya que no se han percatado de mi presencia. Voy a intentar dispararle al que está con toda vida completa. Venga, con menos tres. Vale. ¿Cuánto que buena me puedes cuidar? ¡Guau! ¿Cómo le matas? Le atraviesa la cabeza con eso. Lo elimina molecularmente. Más o menos. Le atravieso la cabeza. Vale, en ese momento el otro gato víbora se va. Ve que está herido y se va. Pero si se va y se gira, no tengo un golpe de oportunidad para sí, el gatito. Sí, por supuesto. Vale. Gatito. Como gatito. Se va, no tienes. Bueno, se aleja, tira tu ataque. Con menos tres. Contra el suelo, ¿uso las dos armas también aquí? ¿O? Sí, ¿por qué no? Es tu ataque, sí. Tienes dos ataques, tienes dos ataques. Daño 3 y. Daño 6. Vale, gatito. Contra el suelo. Ya tenéis comida. Sí. Gato malo. Pues lo pensáis. Os ha costado más, aunque no habéis recibido daño. La armadura se acerca a Varga y se posa ahí delante suya para protegerle. Vale, pues dentro Gracias, de ese Time. Almacén. Dentro de ese almacén, Fatibur y lo demás, encontráis muchas herramientas de todo tipo, ¿vale? Encontráis dos espadas, un hacha, una lanza, dos arcos, 20 flechas, 20 virotes. Van a servir para cogerlos los que disparáis a distancia. Sí. Hay tres armaduras de ligeras, una armadura de escamas. Bueno, la armadura ligera es la armadura de cuero, que a lo mejor es diferente a la ligera. Hay una armadura de cuero, que es ligera, y una armadura de escamas, que es media. ¿La armadura de cuero es incómoda, verdad? Espérate, yo creo que es flexible, pero te lo vamos a mirar. Sí, así me la pongo, que a mí se me olvidó comprar armadura antes de salir. Vale. Sí, vale. Yo estoy por cogerme la espada. La armadura de cuero. Armadura
No viene aquí, la verdad. Vale, pues no, es ligera normal. Entonces no tiene el incómodo. Sí, sí, sí lo tiene, sí lo tiene. Ah, no es de las otras. Y la media tampoco. Es una media normal, con incómoda menos 3. Porque aquí pone escamas, pero no aparece. Como no vengan otros suplementos, pero aquí en el básico, no. Así que, bueno. Voy a mirar, mientras decís, voy a mirar una cosa. Así que bueno, seguir, es lo que encontráis. Y bueno, y comida. Claro. Si quieres te puedo enseñar a dispararle, mira. No. Nunca te viene mal tener un arma. No tengo ningún interés. Había un arco ahí. Gracias, Korn, digo sí, sin mirar. Korn, sí, gracias, sí, Valgrath, sí, digo sí, sin sí, mirarte. Yo me acerco y digo, si me mira, no quiere el arco. Voy a aprender un poco. Pero... Yo sí querer arco. Estoy harto de matar gatos o cuervo. Y es bastante incómodo, te lo puedes quedar. Me da igual. Teniendo la ballesta no lo necesito. Tómatelo como un regalo. Gracias. Se lo decía a Levira, pero... Ah, no, no, a mí que me vas a dar, yo no. En cuanto... Levira ha mirado lo que hay y ha ido a... Y ha ido a... recoger los cuerpos que todavía queden aquí dentro. Hay 3 cuerpos. 3 cuerpos dentro y 2 fuera. Yo voy a coger la comida para llevársela a los demás y le voy a llevar una espada. Me coge, te voy a preguntar si puedo coger la espada. Sí, podéis cogerla, podéis coger lo que queráis. ¿En el almacén hay algún tipo también de pala? Sí, hay totalmente cualquier tipo de herramienta que tú creas pues, necesario, lo hay. Voy a empezar a acabar con furia. Un hoyo aquí, más o menos. Perfecto. ¿Qué haces con la pala? Voy a enterrarles. Déjame. Estos y a los que hay fuera. Espérate, voy a dejar las cosas y te ayudo. Va, no me va a quedarle un sepulto digno. Bueno, había que enterrarlo bastante profundo. Si hay otra pala, lo ayudo. Sí, 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 hay herramientas. Son las herramientas con las que han construido este campamento base. Así que sí, hay de todo. Vale, pues la ayudo. ¿Tú también ayudas? Yo sí, pero le ayudo a acabar. Pero quiero que eso, coger el arco. Sí, le coges, ¿Y a flechas has dicho que había? Sí, aquí no hay munición, así que tienes flechas. Vale, no, vale. Yo cojo la pirota. Y conforme eso, ya estoy, me quedo mirando el arco y tal. Y cuando veo que se ponen a acabar, me acerco y ayudo. Perfecto. Pues hacedme los 4. Una tirada de atento. Con -2. Ahora. Porque estáis cavando. Ole. ¿Cuánto? -2, ¿has dicho? Sí, 2. Es una bici, ¿eh? Estoy cantando la canción a tono mientras cavo. Canción de reclusos. Bien. Levira, ¿te parece oír mientras caváis unas risas que provienen del bosque? Pero ya está, solo eso. Me levanto y digo, calla, Valgrath. ¿No habéis oído eso? ¿Qué? No puedo escuchar nada con los cánticos de este señor. Me recuerda a mi tiempo en el monasterio. Me asomo así un poco solo. Me pongo mirando al exterior, al bosque. Ya es completamente oscuro todo. Pero... Sí, sí, o sea, no ves nada, salvo que allí se tenido algún tipo de antorcha dentro. No. Vale, pues lo único que ves son sombras, moverse y oscuridad. Y un mal rollo impresionante. Cierro esta puerta de aquí. ¿No crees que si algo verdaderamente peligroso llegase del bosque, esta empalizada lo detendría? Sí, eso desde luego, pero... Algo es algo. Pero hay que cerrar. Uh-huh. Yo es que sigo pensando eso. Cuando paso por aquí todavía veo este trozo maltrecho de un gato aplastado por la espada de Korn y puedo dar... Lo miro al suelo, digo, si algo así ha podido limitarme de esta manera... Que no lo hará cualquier cosa que haya en este bosque. Bien, pues... os vais a dormir, ¿verdad?
Después de enterrar, enterrar los cadáveres. Pregunta, ¿Korn solo puede hacer la curación? Eso iba a decir antes de dormir. Puedo hacer una curación por persona, 24 horas. Vale. Objetivo. Pues así gastando unas hierbas, ¿no? Sí. Vale. Te lo, León, a ver, sin gastar hierbas, voy a verlo, porque en curación. Sin gastar hierbas, a ver si una puedo por hacer persona, algo, creo. O sea, a ver, médicos. Esta habilidad solo se puede usar una vez al día por paciente, con o sin hierba. A ver, la habilidad Medicus cura un de puntos de resistencia al instante. Un de 4. Y es un de 6 si usas hierbas. Eso es. O sea, él cura un de 4 sin hierbas. Vale, pues ¿cuántas hierbas tienes, Korn? Tengo. O sea, Pues tengo arriba, pero tengo. Si puedes intentar ir al bosque a coger algo. No. ¡Valgra! A ver, también os digo, en bosque. Lo decía de broma. Vale, pues Vargas tiene razón. Los que son alquimistas, que son Vargas y Korn, sabéis que en Davokar habéis escuchado muchas historias de muchos tipos de hierbas que pueden ser. O sea, aquí tendréis mucha facilidad en encontrar productos para hacer vuestras pociones. ¿Qué pasa? La contra, que es muy peligroso internarse en el bosque. Así que bueno. Korn, pues, si puedes echarme un vistazo a este mordisco, veré qué puedo hacer. Tiro inteligente para echar Medicus, ¿no? ¿Qué pinta tiene? Claro, Medicus tira. Yo creo que. Voy a verlo. Pero yo creo que no, porque pone cura al instante. Pero voy a ver si hay que tirar inteligente. Espérate. A ver, raro sería que si con una hierba normal curas un D4, si fallas la tirada inteligente, no cures nada y gastes la hierba. No, a ver. Sí. O sea, cuando tiras una hierba, curas uno. Curas uno mínimo. Y si él pasa a tirar, te curaría más, claro. Pero vale, claro. Vale. No, la hierba normal lo que hace es que te cura uno. Con él, tira inteligente. Tira un dado de 6. Tira inteligente, Korn, cada vez que intentes curar. Así que mínimo curará siempre uno. ¡Joder! Una madre pifia de Dios. Una pifia. Vale. Pues has usado hierba, ¿no? Sí. Pues la hierba la pierdes si no curas ese punto. No la has sabido hacer bien. Korn está muy cansado. Necesita descansar. ¿Qué pinta tiene la herida? He cogido la herida y la he abierto. Esto. Vale, ¿ves que se está curando? Que Levira tiene una resistencia bastante alta y que la hebrea no está dejando de hacer efecto. ¿Crees que mañana ya habrá pasado? Una pregunta, Curino. ¿Puedes mirar mi ficha por si está bien la espada y la daga? Esta la tengo bien. Pero ya no estás envenenado, ¿verdad? O sea, el veneno. No, el efecto de. Eso se ha pasado. No. Casi, no hay un aspecto de envenenado, simplemente que pierde puntos. Pero. O sea, no estoy envenenado, pero estoy bastante mal. ¿No había alguien más con Medicus? No. Vale. Yo no tengo médicos, tengo alquimista. Es que hoy estoy fallándolo todo, o sea. Supongo que con lo que hay dentro del almacén no se puede progresar ningún tipo de medicina, ¿no? No. Tendríais que, para usar alquimista, tendríais que salir ir al bosque. Lo mismo por el camino de aquí al otro puesto, podéis encontrar algo. Eso es lo que haré yo cuando estemos todos juntos. Sí, claro. Pues salir ahora me parece. ¿De noche? Sí, bueno, yo qué sé. Sí, prácticamente. Puede que no regreses. Nos dejaría salir. Ni yo. Vale, entonces, después de este intento de Cordo por curar, que está visto que está muy cansado, os vais a dormir. ¿El paladín sigue ahí? Sí, no desaparece. No duerme. Se va a un lado. Puedo dormir lo más lejos que pueda de él. Joder. Le caigo mal por invocar muertos. No es un muerto, técnicamente, pero bueno. Como se me va a ir la corrupción al pasar el día, voy a intentar hacer una imposición de mano. Una o dos. Tengo que tirar tenaz. Si tú quieres tirarse. Éxito. Voy a tirar la conmoción permanente. 2, vale. Todavía puedo. Bueno, tenía antes, no, porque he perdido uno antes por hacer el ritual. Tienes 3. Ahora mismo tienes 3 de corrupción temporal. Sí, pero puedo tirar de 4 y poner 7, así que no voy a intentarlo. Sí, no, porque No. A mí no me vas a imponer tus manos. Yo ahora mismo, la magia es algo bastante hostil en este momento para Levira. Si te acercas a ofrecerme curación, yo me dirigiré hacia Korn.
Ahora mismo Levira confía en la medicina de hierbas y en su este, pero es que no, Levira no soporta mucho ver a este hombre, a este paladín, de pronto completamente impasible, completamente cadavérico, No, obedeciendo no, no es tus órdenes. cadavérico, no es un muerto. A mis ojos lo Es es. un ente de luz. Si quieres lo discutimos como personajes, pero a los ojos de Levira lo es. Yo simplemente me levanto, digo, no, no, no lo hagas. Bueno, curo a Fatiguru, que nos faltaba vida. Vale. Un 3, wow. Creo que es lo que más he curado con impresión de mana, no te lo Co digo partida. Korn, ¿crees que podrías ayudarme? Yo estoy muy cansado. Aún no se ha hecho de día, ¿no? Sí, no, No, ya no, es. no. Ah, Esto es vale, por la aún no, noche. vale, entonces Eh, no. esto es por Entonces la no, noche, por entonces la noche. Por la no. mañana te Entonces vuelvo. Por la mañana que al vale. día siguiente gasto mi invocación contigo, pero ahora Pues. necesitas descansar. No te Dormís preocupes. y os recuperáis todos. Recuperación natural. Un punto de resistencia. Os curáis todos, ¿vale? Por dormir. Es una curación natural de un punto por día. Y cuando os bueno, que me tire el espíritu atento, menos 3. ¿A cuánto de adentro tiene esto? Claro, no, Ni idea. no hemos hecho turnos, nos hemos ido a dormir y ya está. Eso es. A ver, estáis destrozados de todas maneras, ¿eh? Sí. Adentro esto tiene Pero 10. pues menos 3. 7 o menos tienes que sacar. Fallas. Vale, pues cuando despertáis, os han desaparecido bastantes cosas. ¡Qué cabrones! Y veis que os han dejado un pequeño rastro. ¿Veis? Uy. Os han desaparecido casi todas las provisiones. Pero Marla y Plendel están aquí. Sí, Ah, están. vale, chance de ellos. Qué susto, ¿no? Sí. Claro. Y casi Pero todas las armas. Os podéis quedar con un arma nada más. Quien bueno. tenga solo una, El quien arco, el tenga solo arco. una, la ha perdido. El arco, el arco, el arco. Le damos del lado. Lo hay esto. ¿Lo tiene la daga? Yo, joder, mi arco no lo pierdo. Vale, no, no lo borréis, no lo borréis. Solo Ya. lo pilláis, por si acaso alguna vez lo recuperáis. Vale, Y si alguna y vez. veis un birote en la puerta de entrada, puesto en la puerta, en el suelo. Una pregunta también, los tableros. Yo, porque puede cambiar muchas cosas, ¿Cómo me pueden cambiar muchas cosas? ¿eh? No, Porque. los taleros los tenéis. Aquí vais a poder gastar pocos Bueno, no taleros. pasa nada. Porque si no, simple y ya personal. Ahora personal. A ver, déjame hacer una cosa. Vale, me han quitado la espada buena. A mí me han quitado la mano. Me quita la mala. A mí la daga que No me luego hace se te falta lo tirar olvida. para saber qué espada tengo. Yo no lo, yo no lo, yo no lo, yo no lo he decidido. Me han quitado a mí la buena. La hoja de esgrima, tú. Alguien ha entrado, dicen los novicios. Alguien ha entrado. Los han robado. Madre mía. Las huellas son pequeñas, ¿verdad? Seguramente han sido criaturas del bosque. No sé. No los han matado. Así que, tírame Fatibru si quieres, versado en criaturas Sí. Sí, inteligencia. eso te iba a decir. Algún tipo de cosa pequeña que robe. Cosas. Joder. Pues Joder con los con para ti las que. ninguna de las criaturas del bosque hace eso. O sea, si entra aquí os hubiera matado. Que yo sepa de mis conocimientos de criaturas, o sea, si habrá sido algún. Tengo cuidado, Si ha sido, puede ser que sí debe haber sido algún elfo. Pero no ninguna criatura que a mí me suene. pero es ridículo, porque iban a robarnos solo algunas de las armas. ¿Alguna vez os había pasado esto? No. No, le digo a los. Hombre, a nosotros no, vale. No, 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 no. Ya, pero hemos tenido. Bueno. Pues es por la mañana. Hay que ir al campamento base. Quedarnos aquí ya sería una verdadera pérdida de tiempo. Sí. Nosotros esperaremos, salvo que queráis que os acompañemos. Pero no sé si seremos útiles. No, quedaos aquí Ya y habéis sobrevivid. demostrado que no. Así que quedaos aquí. Evitar Bien. que os roben de nuevo. ¿Qué te acabas Me de decir? dijisteis que dentro de 6 días venía el barco, ¿verdad? Sí. Sí, era una semana, ahora son 7. Mucha suerte. Os hemos indicado el camino para llegar al campamento avanzado. Korn,
Ibru, podríais. ¿Hay un rastro? ¿Has dicho? Sí, hay un rastro. ¿Podríais seguirlo? Os han dejado un virote en la puerta. Mira el virote por si tiene algo. No, claro. Al cogerlo, ves que varios metros más adelante han dejado una pieza de fruta. Joder. Es que hemos dado entrada. Una pregunta: ¿de todas esas otras armas que teníamos que habíamos ignorado, las hemos perdido también? ¿O? No sé, esas las dejasteis en el. Por ejemplo, la espada que yo tenía. A ver, claro, porque, o sea. Ibru dijo que se había cogido una espada, pero quedaba otra en el almacén. ¿Puedo coger esa otra? Vale, sí. Entonces tengo dos espadas malas, dos espadas normales. ¿Queda alguna cosa más cuerpo a cuerpo en el almacén? Ahora no, ya está eso. No, ves si sí que está la espada y el almacén no han tocado nada. Solo se han cogido las cosas que vuestras que teníais en el edificio. ¿Algo que quiere que le sigamos? ¿O son muy tontos? No. Esto es una trampa. No son nada tontos, Ibru. ¿Hacia dónde va? Una vez llegamos a la pieza de fruta. Vale, pues seguís ese rastro, sale del campamento por la puerta y el camino para el campamento base sería este por aquí, por ejemplo. Uh-huh. Os tendréis que internar por aquí. No hay ningún camino, ¿vale? O sea, sí, no veis un camino. Simplemente que por las indicaciones que os han dicho, pues más o menos por aquí. Y el rastro, que continúa con una botella de agua, sigue, se mete por aquí, por el norte. Yo creo que mejor seguir el camino. Es muy peligroso. Este equipo... Yo creo que no. Deberíamos seguir... Esa espada era algo personal, Ibru. Lo sé. No puedo... No quiero perderla. Si aquellos que nos robaron querer matarlos, poder haberlo hecho anoche. No, vamos a hacer una cosa. Que Valga y Con vayan al campamento base. No. ¿Cómo vamos a separarnos? Eso es una locura. Tardaríamos días en reencontrarnos, Ibru. Y el bosque es muy peligroso. Si vamos a ciegas... Y separados, no acabaremos bien. Si quieres recuperar esa espada, te acompañaré. Yo querer mi arco nuevo. Yo creo que si realmente si quisieran habernos matado, lo hubiesen hecho. Nos han quitado algo valioso para llevarnos hasta allí. Wow. Quizás no todas las criaturas del bosque sean malignas o quieran hacernos daño. Simplemente quieran jugar. Tampoco. Esto parece más la travesura de un niño. Un niño muy salvaje. O quizá nos quieran llevar a un nido para devorarnos allí. Sí, muy peligroso. Si quisieran llevarnos, ya que han podido llevarse todas nuestras armas, seguro han podido llevarse a alguno de nosotros. Seguro, Ibru, que no has oído nunca hablar nada de criaturas así. Ahora no me acuerdo. No lo tengo ahora en la mente. Ya te digo, tiene que haber sido. Por lo que yo sé, no me acuerdo de ninguna criatura que se encargue de robar a los demás. Todas las que he visto siempre han atacado, siempre utilizan su instinto animal. ¿Hacemos? Yo creo que tiene que saber alguna persona consciente, no ningún animal. Continuaremos. ¿Estáis de acuerdo en desviarnos? Después podremos volver aquí y caminar hacia el campamento base. Sería muy peligroso, bueno. Decídete de una vez, Ibru, por favor. Vamos. No puedes dudar tanto. Suspiro y venga, vamos. Korn, ¿puedes echar un vistazo a la herida? Es verdad. Sí. Esta es la buena. ¿Usas hierba curativa? Sí. ¿Cuántas te quedan? Espera, me quedan. Me van a quedar 6 ahora. Ostras, pues sí, compraste, sí. Como 20 como 20 talero o algo. No sé, me gusta mucho talero. Es que teníamos bastante pasta, ¿sabes? Gastarla. Sí. Vale. ¿Y tú tenías una, no? ¿De vida? Creo que tenía una. Ahora sí. Y le curo un D6. Un D6.
¿No es un de 8? No, no. Ah, no, es un de 6 de 6. Verdad, verdad. Pero bueno. Es como si hubiese dicho, toma la hierba, apriétala. Pero bueno. Uy, perdón, eso no se me ha escapado. Sí, sí, no, vale, vale. Pues un puntito te curas. Levira, avanzáis después de que os cure, avanzáis. No, no sé, me si voy queréis... a dejar que te cure yo. Ah, no, yo ignoro las palabras esas que dices. Pues, imaginaba que sí. ¿Qué iba a decir? No sé si vais recogiendo lo que vais encontrando en el suelo. Yo quiero tirar para... Si es útil... A ver, si es una manzana, no. Si es una botella de agua, a lo mejor sí. O sea... Bueno, se han robado todas las provisiones, así que no te... Ah, hostia, coger. Sí, pero una manzana... Vale, vale, vale. A ver, mientras no sean cosas que carguemos como un montón, sí, las vamos recogiendo. Sí, alguna sí. No sé, si en algún momento hay... Claro, se la coma cualquiera. El desayuno. Vale, pues os internáis en el bosque. Como digo, cuando os internáis en el bosque andando, la realidad a vuestro alrededor es cambia. Es como si os internaseis en otro lugar fuera del mundo que conocéis. Como digo, el bosque desprende aura sobrenatural. Esos olores, esas plantas, ese bosque salvaje, esa falta de luz por lo frondoso que es, esos olores, esos sonidos hacen que parece que estáis en otro lugar diferente. Avanzáis saltando, esquivando ramas, rocas, pequeños riachuelos que van al río principal. Y llega un momento, a lo mejor cuando estáis, os habéis avanzado unos 500 metros, que el rastro se divide. Tenéis a la derecha una daga, a la izquierda un montón de provisiones. Mi daga, que lo pille. La daga es la mía, pero... No, pero no importa, cuando sí. Dice derecha e izquierda, ¿es a una cierta distancia? Sí, 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 sí. Es como vale. Si hubiesen dos caminos. Podemos... Por el camino, bueno, por claro. El camino, y cuando estáis ahí, oís una voz. ¡Elegir el camino correcto! Saco las espadas. ¿Quién eres? ¡Habla! La voz viene, supongo que de todos lados y ninguno la ve. Sí, 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 no sabes dónde. ¿Quién eres? ¡Habla! ¿Por qué nos haces esto? Sí, lo que yo te decía. Un monstruo juguetón. Bueno. Y en ese momento, mientras estáis decidiendo ahí, veis a un ser velludo, desnudo, pequeñito, en el camino de la derecha, que sujeta el arma de Levira. Y otro que aparece en el camino de la izquierda que sujeta. ¿Quién más había perdido algo? Yo he perdido la daga, pero ya está en el suelo. Boludo. Yo he perdido la espada, pero no la. Bueno, es la daga y la onda. Aquí el único que tiene mierda valiosa soy yo. Vale, vale, vale. Y en el otro lado, veis como otro pues va con casi todas vuestras provisiones de comida y agua y eso. Carga bastante. Y corre. En esa dirección y se pierde en el bosque. Yo pues no, en cuanto veo que corre en esa dirección, yo persigo al que tiene mi espada. ¡Espera! Le mira, no, yo sigo tras de ella. No hay que separarse. Vamos detrás de la vida. Pues vamos a seguiremos ese camino. Y todo lo que está en el otro lado. Vale, yo entiendo que Levira corre con todas sus ganas, ¿verdad? Sí, Levira corre para cazar a esa cosa y meterle, si puede, un espadazo a medida que corre. Pero vale, sí, corre. Vale, de la cosa. Desaparece. Vale, hazme una tirada de. Metes una tirada de ágil. Una tirada de burlar la muerte. Burlar la muerte. ¿Has dicho todos? Sí. Incluido Timmy. Pues esperadme. ¿De verdad le vas a poner Timmy a tu paladín? Sí. Nadie le queda bien, pues, Timmy. Joder, ¿puedo tirar la tirada de ágil, por favor? Claro, tira la tirada de ágil, porque no vas a poder. No, porque tarda un segundo. Fallo, yo voy molesto. Vale, pues veis cómo Levira. Cómo Levira sale corriendo. Y. Timmy se pone delante. Vale, pero Timmy, cuando tú te quedas atrás,
como te tiene que proteger, se queda contigo. Claro, claro. Y el único que avanza es el Levira. Corre tanto por su espada que le perdéis. Así que, Levira, avanzas corriendo, saltando, esquivando ramas. Ves a esa criatura que se ríe. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pena por tu espada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Espera! ¡Espera, por favor! Ya casi es angustia de... Ya casi... Si quedaba este amenazador, se me ha ido un poco abajo y ahora ya es angustia de casi suplicarle al bicho. ¡Espera, por favor! ¡Devuélvemela! ¡Espera! Tírame... Atento, menos 3. Uf. Ahora tienes suerte. ¿Ves por tu rabillo de ojo cómo dos criaturas se te lanzan desde arriba? Te han tendido una emboscada. Estás sola, tus compañeros se han quedado atrás y te van a atacar. Era un ataque por sorpresa, pero logras esquivarlo. Tira iniciativa. El de la espada se ha ido, ¿no? El de la espada se detiene. La suelta y también te va a atacar. Estas criaturas, ahora que las ves, son pequeñas, están llenas de pelo. Tienen las orejas puntiagudas, pero tienen, en vez de uñas, tienen garras. Y tienen unos ojos negros. Y andan de una manera extraña, como si se retorcieran al andar. Y ya no ríen. Ahora gruñe. Así que voy a tirar yo. Vale, los demás tiradme también iniciativa, por si acaso llegáis. Okay. Vale, tu iniciativa ha sido 14. 14, sí, 14. Vamos a tirar la de Timmy. Y yo he sacado. Pues, fui de 19, 19, no puede ser, ¿no? Siempre saco un 6. Timmy es tirar primero. Qué suerte, ¿no? Sí, es que siempre saco un 6. Sí, como de Vale, Timmy, ¿qué ha sacado? 20, total. 20, vale, ya llegará. ¿Cor? Yo un 14, un 11, perdón. 14, 14. Yo igual. Vale. ¿Y Valgrav? Igual, 11. 11, 11. Ambos. Yo he sacado 12. Vale, 12. Perdón. A mí ha pasado eso y ha sacado lo mismo que vale. Pues vamos a ver, vamos a mirarlo. Vale, ya está. Bueno, el templario ya actuará. Primero van ellos. Atacan los tres, ¿vale? Te van a atacar dos primero, el otro tiene que llegar. Te va a hacer todo su ataque en moverse hacia ti. Y los otros dos te atacan. Tírame tu defensa con cero. Un momento. Vale. Dos defensas, ¿vale? Uh-huh. Vale, enemigo. Dos fallos. El enemigo falla. Perfecto, pues te van a atacar con sus garras, pero tú los esquivas. Y ahora te tocaría a ti, Levira. Vale, pues el movimiento lo tenía pensado en cuanto los he visto caer. Con un movimiento muy rápido, doy un salto hacia atrás y les tiro directamente a los dos que están más o menos juntos. Puedes, o sea, están más o menos... Los dos que me han atacado... Vale, pues quiero intentar tirarles la botella con el veneno fuerte para que les impacte directamente y con ello romperlo y que el veneno salte a su cuerpo. Vale, pues es una tirada de... Esto es una tirada, no, los ataques es una tirada de... Te dejo que elegir, si no, sería en set de diestro. Muy bien. Vale. Éxito. ¿Qué hace ese veneno? Recuérdamelo. 8 turnos, un de 8 cada turno. Vale, pues ¿era fuego o ácido? Esto era veneno, esto no es lo que se aplicaba, esto es el veneno fuerte. Todavía me queda un veneno fuerte y una. Y uno de los que se pone de fuego. Vale. Esto es el veneno fuerte. Vale, pues empiezan a. ¿Ves que empiezan a retorcerse de dolor? Empiezan a restregarse los ojos y se caen al suelo. El resto, hacerme una tirada de ágil menos 2. ¿Todos? Matando ditas. Tú me fallo.
Vale, lo único que llega es Fat Ibrook cuando llegue. Vale, el que te va a atacar ahora. Ah, bueno. Porque Timmy iba conmigo, tenía antes. Sí. Timmy no te va a dejar. O sea, no va a avanzar él dejándote solo. Está para protegerse. O sea que lo que tú hagas, él va a hacer. Vale, pues los otros dos están retorciéndose de dolor en el suelo. Y el que queda, que el que tenía tu espada, que la ha soltado, se abalanza sobre ti. Tira la defensa. Justísima, las garras chocan contra tu armadura. Y puedes ver, puedes oler su aliento. Un aliento asqueroso, azufre, sale de su garganta. Sus dientes amarillos, podridos. Sus ojos negros que se fijan en tu mirada. Toca a ti, Levina. Pues nada. Si lo he podido sostener es tirarlo al... ¿cómo? O sea, no es muy grande, ¿no? Es más como... No, son pequeñitos. Son pequeñitos. Pues eso, tirarle al suelo y... ensartarle con la espada. Pues o sea, narrativamente lo quiero matar de otra manera, pero si lo mato, lo mato. Menos 3. A tu ataque, menos 3. Muy bien. Voy a tirar dos veces con. Voy a tirar dos veces con la espada de una mano solo. Uh-huh. Vale. Le doy con la primera. Le mata. Ah, no le mata, perdón, no le mata. Solo con la. Pero espérate, déjame. Sobrepasa su umbral de dolor. Quiere decir que o se cae al suelo y se queda en el suelo, o le haces otro ataque gratuito. El ataque gratuito. Pues es con un arma, con las dos, con una, ¿no? Si tienes, si tú tienes ataque con dos, si mismo turno, pues haces dos ataques. Uf, bien. Vale, pues le matas. Vale, pues la cosa es cuando has asaltado hacia mí, le doy el golpe para tirarlo al suelo y en el suelo con medio cuerpo, media cara cortada. Le voy a dar con el puño de la espada, con la parte baja, y le voy a dar en la cabeza, y dar en la cabeza, y dar en la cabeza, y así repetidamente hasta que no sea más que una masilla. Y quiero que en este momento sea cuando Ibru llega hasta mí y me ve aplastando ya lo que queda, que es una pequeña masilla de cadáver, desgraciado, y golpeando y llorando a la vez. Yo llego... Mira, yo voy a hacer cosas por ellos. Déjalo, ya está muerto. Los otros. ¿Qué te he dicho de ¡mátalos! De ¡mátalos! Están ya muertos, tranquila. ¿Qué te he dicho de alejarnos? Sabes que el bosque es muy peligroso. ¿Y tú qué sabes? Por lo menos más que tú, niña. ¿Hubieses ido a las provisiones? Esta cosa me robó mi espada. Sí. Lo último que tenía de mi padre. Quizá no tú no sabes nada de eso. Quizá a ti no te importe la gente. Quizá tú prefieras irte con ese fantasma de luz, que hay ahí atrás. ¿Qué crees, que ya no puedo cuidar de mí yo sola? Pues no lo he demostrado. Pues no te salvé de aquel bicho con... ¿No te salvé de aquel Kraken? ¿De qué sirve saber de los monstruos cuando no eres capaz de enfrentarte a ellos, Ibru? ¿De qué sirve? Así no me demuestra lo contrario. Cojo y la dejo. Tiro la espada manchada de trozos de carne al suelo y levanto la mía, la espada buena, la hoja del esgrima. En ese momento yo llego por ahí y digo, ¡oh, espada! La de mierda, la del suelo. Y ahora tengo la espada corta. Si me acerco a Levira, que estará todavía en el suelo, si me metes un consejo, tienes que pensar que tus compañeros son una ayuda, no una debilidad. Y me levanto. No necesito ningún consejo de alguien que invoca fantasmas para protegerse. En voz bajita, esto tú no lo sabes. Bien, pues recogéis las armas, los otros... Los otros dos seres se mueren del veneno. Fatibru, ves que por la fisonomía, ahora que los puedes ver, son elfos. Elfos hada. Tú sabes que los elfos tienen varias transformaciones. Según se van haciendo adultos, se van transformando. Es el Corey, es el modo robar. Se mueve en un tipo de capullo. Se mueve en un capullo y nace otro elfo mejor. Estos son elfos hadas, que son los más jóvenes. ¿Vale? Pero están
ves que esas cosas que eran las garras, ese vello, esos ojos, ese olor, es porque están corruptos. No. Ay, ver, bueno, son elfos. Me da igual. Joder. Bueno, los elfos como tan se van como evolucionando como en capullo, ¿no? Como en el... Sí, eso es. Eso es. Estos son los más jóvenes. ¿Podemos ir ahora al otro camino donde estaban las provisiones? Sí. Lo único que ahí ya lo encontráis. Volvéis para atrás y en el otro camino no hay nada. Podéis internaros si queréis. Ya no hay ninguna risa, ¿vale? Lleváis si no hay risa. Pues ahora ya hay que intentar ir al campamento. Si no hemos tardado mucho en hacer esto, vámonos a acabar. Al campamento base. ¿Volvéis al campamento donde están los novicios? Y desde allí al campamento base. Vale, volvéis y os internáis en el bosque por el otro campamento. Vale. Ahora queda sorpresa, hemos perdido tiempo. ¿Queréis parar a recoger hierbas, los alquimistas? Yo si no te, sí. Si no te ha dado mucho, sí. No te es tirar alquimista, ¿no? Si sale puedo elegir hacer. Es inteligencia. Eso, inteligencia. Sí. Pero bueno, no tiréis todavía, si habéis tirado. Vale. Ponernos un más dos, porque estáis en Davokaria, que hay multitud de plantas. Vale. Joder, vale. No, sigo bueno, alquimista. Yo tampoco. Nos quedamos mirando y decimos, aquí no hay hierbas. Todo no hay hierbas, ¿eh? Aquí no hay hierbas. Y sin ofender, tampoco para curar, ¿eh? Porque hemos tenido una tirada. Te he conseguido curar, así que deja de quejarte. No, no, tío, en la tira no me curaste ni una vez. La vida para los te cura ahora. Voy a esperar a que venga. Y curó una vez a Core y sacó un 1. Sí, y curó otra vez y sacó otro 1. Tenemos dos curanderos que no curéis, que es flipante. Bueno, de momento seguís vivos. Sí, así que no os quejéis mucho. Voy a esperar a que venga Ángel para decirlo. Bueno, y Core. A ver, quejarnos no nos vamos a quejar. Pero si seguimos con este plan, al final no creo que podamos mucho. Tenemos ya todo, ¿no? O sea, la arma y. No, lo que habéis recuperado, no. Habéis recuperado, no habéis buscado más. Así vale, que solo. Veo malas tiradas de inteligente. Sí, vale. Malas tiradas. Imagínate qué ha pasado. La daga. Espera que venga Core para lo siguiente. La daga la tengo bien en la ficha. ¿La daga? Sí, porque es que la he quitado de izquierda. No me he dado cuenta. Ah, vale, voy a mirártelo. Lo miramos. La espada la deja, porque vale, no lo he encontrado. Bueno, yo he perdido mi onda en la daga, porque se ha dado. Sí, está bien. O vamos a recuperar todas las armas. No. Lo que os he dicho. No habéis buscado más. No tiene nada, o sea, todo tiene el ballesta, ¿no? No, la ballesta. He perdido todo. Pero bueno, la ballesta es lo que más uso. De alguna manera me gusta que pensar que la... Que el, o sea, que si no hubiese sido porque me salió que perdía la espada buena, no. Yo no me hubiese tirado a todo esto. Ya. Yeah. Cosas del azar. A veces surgen estas cosas. La base. Bueno, pues vais avanzando por el bosque. Quiero que viene a pasar algo ahora y entonces quiero que venga. Antes de llegar. Sí. Vale. Algo que vais a ver en el viaje. El viaje dura un día. Y no tenéis... Bueno, que algunos sacaron 20, hubieron cartas que pone plantación de hierbas curativas. ¿Dónde habrá hierbas? Tengo que poner más algún meme de esto. Aquí salen cosas buenas. Tengo planeado alguno. Y voy a ver si me pongo. Sobre todo el del que ha salido ahora, el del templario. Pues vale. Pues el... Avanzáis por el bosque, siguiendo las indicaciones. No es difícil, ¿vale? Porque parece que el grupo de exploración ha dejado marcas para que este camino sea visible y si tienen que hacerlo más veces no se pierdan. Pero a lo largo del camino... Atravesáis varias zonas de unos 100 o 50 metros de ancho, franjas, ¿vale? Como cortafuegos, de color ceniza, donde la vegetación está muerta. Es como si fuera una telaraña seca que ha marchitado y ha congelado a todo lo que
lo que atravesaba esa franja. Árboles muertos que conservan sus hojas. El musgo del suelo se ha teñido de un gris oscuro. Arañas o animales se aferran inertes a donde estuviesen. Y hacerme los alquimistas una tirada de inteligencia. Venga. Yo no puedo. Yo sí. He funcionado. ¡Hostia! ¡Que yo no soy mejor! La única tirada de alquimia que saco. Y tampoco va a ser el spam, qué pena. Pero lo que ven los alquimistas es que algo ha sobrevivido a este extraño suceso. Unos lirios azules del valle. Señalo y digo, esa planta seguir viva. ¿Puede ser mágica la planta? ¿O sabemos algo especial de esa planta? De los lirios azules. Yo creo que no, pero lo voy a comprobar. Tendrías que investigar. Hacerme otra tirada de... Espera, a ver, es un elixir. Tendrías que investigar, o sea, tendrías que estudiarlo. Ahora mismo no puedo. Vale. No sabéis nada. Bueno, puedo tirar. Que es algo que se me olvida tirar. Yo tengo estudioso respecto a todas las plantas y estas cosas. Ah, ¿tú eres estudioso? Yo soy estudioso. Ah, no lo sabía. Ya, yo tampoco me acordaba. Lo estaba mirando ahora. Y de Davocar, además, fíjate. Ah, vale, pues entonces ni tires, hostia, ni tires. Vale, pues... ¿has oído alguna vez de un elixir que se llama... Apúntatelo, ¿vale? Porque eso no aparece en el básico. Salvia púrpura. Este elixir, cuando lo prepares, cura inmediatamente un de 4 puntos de corrupción temporal. En tu caso. Un de 6 si eres adepto en alquimia y un de 8 si eres maestro. Como me digas eso, cojo todos los que hay. Me lo pienso. ¿Y lo puedo hacer con estas plantas y esta? Vale, pero tú ahora mismo con tus conocimientos no puedes fabricarlos. Vale. Necesitas ser mejor alquimista. Solo has oído hablar de ello. Pues si acaso, pero con este elixir, alguien capaz puede fabricar esa poción y dártela. Y luego puedes vender la flor. Claro, claro. Es vale cada manojo, o sea, la cantidad para hacer una poción vale 4 taleros. Te van a pagar. ¿Cuánto hay taleros por ahí, por la zona? Ahí, bueno, pues 3 pociones. Pues lo cojo, digo, esto poder venirnos bien. ¿Puedes darme solo una de las flores? Sin que eso comprometa el manojo. Sí. No funcionar sin poción, pero... Sí, lo sé, pero me gusta la simbología. Claro. Me gusta lo que puede representar. Me la voy a poner en la solapa de la armadura. Si es algo que elimina la corrupción, yo me la voy a poner. Perfecto. Pues voy a coger... Ahí va, vuestras fichas. Dios mío. Siguiente paso, vale. Encontrar a un alquimista que sepa hacer esa mierda. Un alquimista de esto. Y si no, obligarle que lo haga. Pero para obligarle primero hay que encontrarlo. Ya, como he dicho. A ver, voy a hacer esto un poco más pequeño. Vale, llegáis. A lo que parece. ¿Os veis? Abajo. No lo vemos. No. Vale, yo creo que estoy haciendo lo contrario. Estoy poniendo niebla en vez de quitar. Ahora sí veis. Puede ser. Vale. Pues lo que veis es... una empalizada. ¿Vale? Un poco más grande de la del otro campamento. Y dentro, la empalizada... como que... no bordea... Porque no, que no quiero... Es complicado hacer esto, la verdad. Bueno, pero sí que veis que la empalizada, sus bordes llegan a una torre. A una torre enorme de varias plantas, de piedra. Veis que no es una construcción nueva, es una ruina. La empalizada y los edificios que podéis ver
Yo os muestro un poquillo hasta que entréis. Pues sí, son parecidos a los que habéis visto en el campamento base. Este puede ser, tiene pinta de ser el campamento avanzado. Pero está en silencio. Y veis que una de esas franjas, de esos cortafuegos que solo llevan la muerte, atraviesa el campamento. Por el medio. Por el medio. Ah, una de estas zonas de que está todo marchito. Sí, atraviesa el campamento por el medio. Me gustaría el campamento. Podemos ver las paredes de los edificios de fuera, ¿no? ¿Veis la empalizada, que es una empalizada de madera, con una puerta? La puerta, es que la puerta no aparece aquí, pero bueno, hay una puerta en algún sitio y está abierta, no está cerrada. Y lo que veis, que la. Luego, cuando lo desvele el mapa entero, lo vais a ver mejor. Pero ahí veis una torre enorme que de piedra, aquí, ¿no? Que está en ruinas. Sí, es que está por ahí, sí. ¿Veis alguna pared? Vale, y se ve cuando el portafuegos y tal. No vemos puerta para entrar en la empalizada, ¿no? Sí. Tiene puerta abierta, ¿no? Tiene que estar por aquí. Sí. No está dibujada, pero tiene que estar por aquí. Es que no está dibujada. No es esto. Vale, bueno, a ver. Vale, mira, vamos a hacer que la puerta es como en otro lado. La puerta es esta de aquí. ¿Sí? Vale. Sí. Va. Porque, bueno, voy a verlo, pero yo creo que sí. Eso sí debería ser la puerta. A ver. Hombre, sí, parece una puerta. Bueno, sí, esa es la puerta, Esta es la puerta. Vamos a hacer la vuelta que es una empalizada. La puerta está abierta. Y entráis, ¿no? Sí. Vale, pues. Oye, ¿puedes? ¿Puedes moverme? Tú tengo un bug con un roll20. ¿No puedes mover a Core? Sí, pero a la vez que muevo a Core se mueve todo. Entonces, me da mover. Hostia. Entonces, no puedo. ¿Pero todo a qué te refieres? Todo el mapa, o sea, arrastro y a la vez. O sea, si quiero mover a Core, tengo que bajar el mapa hacia abajo. Vale, otro modo. Pasáis dentro, ¿no? Sí, paso yo. Si los demás no tal, paso yo la primera con las dos espadas desenvainadas. Vale. Yo saco la paso. Espera, a ver. Vale, ya que quiero formar parte del grupo, saco la de esto. Supongo que no oímos nada dentro, ¿no? No oís nada. Y veis. La empalizada. Veis un. Este edificio de aquí, que no sabéis lo que es bastante grande. Y luego veis la torre. La torre que está. Que tiene una puerta que está cerrada. Y de repente, tres flechas salen de la torre por unos agujeritos que hay. Tiene un nombre, pero no me acuerdo ahora cómo se llama. Los torrones. Tres flechas. ¿Cómo? En los torrones de castillo. Ah, sí. Sí, pero no de arriba, sino de abajo. ¿Tienes el agujero? Un agujerito. Imagínense que es para defender. Sí, claro. Hay tres flechas que se clavan delante vuestro. Tirarme. Que me tires solo Fat Ibru. No sé si es atento o inteligencia. Atento. Bueno, atento si ves algo, pero la flecha la vamos a ver seguro. Tírame lo que tú quieras, Fat Ibru. Atento o inteligente con menos 3. Voy a tirar inteligente que tengo. Ya está, o sea, sin nada, ¿no? No, menos 3. Ah, menos 3, otra vez. Chao. No vale, sé. ¿Quieres gastar un punto de experiencia? No. Vale, pues. Tres flechas que nos han dado. ¿Qué hacéis? Cubrirnos. Ayudar, levantar las manos. Cubrirnos con la puerta. Sí, cubrirnos. Sí. Nos cubrimos. Vuelvo hacia atrás. Hemos venido a ayudar. Levanto las manos. Venimos del otro campamento. Venimos del maestre Bernan. Bueno, no, del Bernan, no, Dios. No. ¿Cuál era el maestre que nos mandó? Cornelio. Venimos de parte del maestro Cornelio. Hemos venido a ver si estaba la expedición bien. Si dejáis de disparar, podréis salir de aquí. Una voz que no es humana sale del torreón y dice: Habla un poco tosco, ¿vale? Un poco bruto. Parecido a Kor. Ah, vale, tú no. Parecido a Kor. ¡Humanos, marchaos de aquí! ¡Fuera, humanos, fuera! Si no, morir. Las próximas al cuello. Yo creer que esto no ser humanos. No. Uno de nosotros. Fat, tira inteligencia.
Uno de nosotros no es humano. Inclusivo. Pero tiene comida, así que con algo. Eso o... en el 2020 te banean de Twitter. Exacto, sí. Vale, ¿te suena que pueden ser trasgos? Vale, creo que son trasgos. Los que hay ahí dentro. Que van de alguna expedición o de alguna. Madre mía, vale. Ahí. ¿Sois de la expedición? ¿A la tumba? Sale el silencio. Creo que este lugar. Solo hemos venido a saber qué le ha pasado a la expedición. Si lo sabemos, nos iremos. A ninguno de los dos nos conviene combatir. Todos muertos, Marta, todos muertos. ¿Qué los mató? Nosotros. ¿Fuisteis vosotros? No, nosotros encontrar así. Fuera humanos, si no morir. Somos muchos. Nosotros no queremos la fortaleza. Solo hemos venido a encontrar a los supervivientes. Tira persuasivo. Con creo que vas a tener que salir a hablar con ellos. Joder. Siempre puedes repetir. Que no. Es un 50-50. Que no. Vaya. Me gasta la puta especie. Me asomo un poco y digo, yo no, humano. ¿Cómo? ¿Tú eras un ogro? No, no. Sí, sí, es un ogro. Un ogro, vale. ¿Sales? Pero hostia, asoma un poco, ¿sabéis que estaría, no, ¿sabéis que estaría increíble ahora que apareciese Pepe? Es un trago. ¿Una cosa que lo he notado? Pues, ¿qué dices, Cor, cuando sales o asomas? ¿Qué dices? No, eso me digo, yo no, humano. Eso es lo primero, a ver si no me disparan. Terreno. Tira persuasivo. Voy. ¿Eso es una habilidad? Ah, no, es esto. Buah, no sale muy mal, ¿eh? Dame algún bonus por ser ogro, que tengo muy poco persuasivo, por favor. Demasiado te dejo tirar ya. Sí. Y yo tiro también para allá. Venga, saca un 1. Buah. Vaya. Vale, su respuesta es... tírame defensa con... Estoy... tengo un bonus, ¿eh? Me asoma un poquito solo, ¿eh? Me asoma el rollo para ver si vuela. Sí, pues tienes cobertura, ¿vale? Guay, tienes cobertura. Sí, tengo cobertura. Aquí que me echa ventaja todo el rato. ¿Defensa con? Más 2. ¿Y cómo influye la cobertura? Cada 2 en más 2. A ver. ¿Te va a dar igual? Te hacen un punto de daño. ¡Ah! No quieres escuchar. Me quito una flecha del brazo. Vale, Fatibrua, ¿sabes qué son trasgos? No. Los trasgos, lo que conoces, esto es, no hace falta tirar. Se sabe que provienen de Davokar, no se sabe muy bien. No, salvo que hables con alguien y te lo digan, no lo sabes muy bien. Pero les gusta mucho negociar. Les gusta mucho objetos, los objetos de los humanos. Armas, herramientas, les gustan mucho. Perdón. Va. Nigra era trasgo, ¿no? ¿Quién es Nigra? La de la barca. La del barco. Sí, la que sí, tenía sí, su hermano. Eran trasgos, sí, ¿no? Sí, sí, vale, sí, vale. Sí, sí. Ya, pero eran de. No la de Davokar. No, sí que era de Davokar. Todos los trasgos son de Davokar. Ya, pero dijo que venía de un pueblo que estaba fuera del bosque. Sí, de un pueblo de que está en Fortespina, Carabadonos o algo así era. Sí, algo así. ¿Qué hacemos? Podríamos intentar negociar con ellos. Podemos darles taleros si nos permiten inspeccionar el lugar y pasar la noche. Está siendo ya. Tiene que ser ya de noche porque. Sí, no, está diciendo. No, taleros no quieren. Lo que sabe que queréis son objetos, armas, objetos de los humanos. Dinero no quieren. ¿Podemos negociar? ¿Queréis negociar? Creo que te puedo tener algunas cosas que os interesen. Es que tenemos piedra. Tenemos tesoros. Tenemos objetos. Muy antiguos. Tenemos objetos fabricados, cuidados. Enseñarlos.
saco la daga. Que te digo, pero mira la última ronda, dice. Yo voy a sacar un cuerno de llamada. Un cuerno que tengo. Yo no tengo nada así. Yo voy a sacar una cuerda. Sí. A ver, una cuerda. A ver. A ver, Korn, Korn. Yo te pongo la mano en la cuerda, Korn, Korn. No, no le. Ilusionado, pero. No. Sacar cosas una, y digo, la, yo una cuerda creo que no les va a valer. Pero esto. No, pero va. Esta. Yo, o sea, una cera para dibujar. No. Con esto hacer dibujos. El cuerno sí que tiene como dos anillas de hierro alrededor y sí que tiene cierta manufactura y tal. Y la daga es la. Yo saco el. Enseño el cuerno. ¿Qué queréis a cambio? Poder registrar este lugar sin que nos ataquéis. Pasar aquí la noche y luego nos largaremos. Me parece un trato justo, ¿no? Pocas cosas. No, no, no. También no, tenemos. Vale, mira, seguro que quieren mi cuerda. Tranquilo, Gon, no dejaremos que coja la cuerda. De la cuerda. Y otra espada. No necesitan armas. Muchas armas ya. Los guerreros muy poderosos aquí. Y un anillo. ¿Anillo? Muéstrale. No lo vais a poder ver desde aquí. Tira persuasivo más 3. Está bien. Está bien. Podéis pasar para enseñar el anillo. El jefe Gaba decidirá si os deja vivir o os mata. Vale, pues ¿os acercáis? Sí, sí. Sí. Pero vale, o sea, sí, o sea, preparad las armas. Si ellos van a llevar las armas, nosotros también. Sí, sí. Vale, pues ya está preparado. Timmy está preparado. Hostia, podríamos darles un somos tontos, podríamos darles un paladín. Se quedará aquí para siempre vigilando. Sí, y cuando salimos por la puerta desaparece. Vale, no, sí, vamos avanzando. Os acercáis despacio. Al torreón, veis que la fachada está erosionada y cubierta de vegetación. Pues una torre que tiene muchísimos años, porque tenga siglos seguramente. Y veis que la puerta, que es de acero, es de nueva construcción. Vale, aquí no habría puerta, lo que sea, y le han hecho una puerta para proteger. No sabéis si habían sido los trasgos o han sido la ordo mágica. Vale, eso en cuanto a la fachada. Entréis en una antecámara y veis a seis, que es uno de 6x3, 6 de ancho y 3 de largo y 3 de alto. Y veis que hay 4 trasgos con arcos que os miran y que han disparado pues por estos agujeritos que hay aquí. Es por donde han disparado. Estos agujeros están hechos para defender la torre de agresores. Y entráis en un gran salón, que es esta enorme sala de aquí, donde veis a 4 trasgos algo un poquito más altos que los... Bueno, espérate, ya los tengo aquí preparados. Me voy a mierda. Vale, estos 4 trasgos están protegiendo al líder, a Gaba, que está en un sillón. Vosotros estáis entrando, los trasgos están aquí. A ver, vale. Y veis que esta torre, pues, está en ruinas, pero ha sido reconstruida por dentro. Han hecho varios niveles, o sea, los niveles estaban caídos, y han hecho varios niveles arriba, donde podéis observar que más trasgos os observan desde arriba. No podéis contar el número. Vale. Exacto. Pero más de 20 hay. Más de 20 hay. Joder.
Aunque estos de arriba parecen algo más asustados que los de abajo. No sabéis por qué. También podéis ver que desde esta sala, desde este gran salón, podéis ver el cielo. O sea, podéis mirar hasta arriba y que tendrá unos 20 metros de altura este torreón. Podéis ver el cielo porque la torre por arriba pues se está rota. Se cayó parte del techo y podéis ver ese cielo en nocturno de Davokar. Aquí la vegetación no ha llegado, podéis ver ese cielo. Y sí que podéis ver por aquí que hay una entrada a un sitio. Pero no sabéis qué es. ¡Alto ahí, humanos! Eso lo dice. Pero lo que pasa es que no tengo token. Se me ha olvidado ponerle. Pero bueno, voy a ponerle aquí. Le voy a poner una señal para diferenciarle. Queda un token del espíritu para que sea mi templario. ¿Estás? Vale, pues. A ver. Voy a poner este token. No te preocupes, tu espíritu está ahí contigo. Os habla esta la que he puesto el token de un ojo, que es una trasga. Se dice así. Y va con un bastón. Parece que es una especie de bruja o chamana. Uh-huh. Es la voz que os hablaba antes. Es la misma voz. Enseñar ese anillo. Cuidado. Adelantaros. Acercaros un poco. Esto va a salir mal. Me repito para mí mismo. Yo miro la. No avanzaremos más. Que me ha hecho la flecha. Ahí está bien. Ahí está bien. Bien. Hacemos una tirada de atento menos 3. No, perdón. Una tirada de atento. Sí, menos 3 primero. Estamos todos alerta. Joder. Yo estoy mirando el suelo, que va el 2 es más bueno. Me encanta porque siempre falla por un punto. El único que le han sacado Fati, Bru y Levira. Vale. Sí. Cuando todos subís un gruñido. ¿Dónde viene? Viene de las profundidades de la torre. No lo sabes muy bien. Y ambos, hacerme atento menos 3. Vale, habéis fallado. Uh-huh. Vale. Enseñarme ese anillo. Levanto la mano. O sea, me quito el guante, porque lo tenía debajo del guante. Me quito el guante y enseño el anillo. Mostrando el símbolo. Ella se avanza para acercarse. El jefe la mira y habla en su idioma. Pero no entendéis nada. Claro. Uh-huh. Se detiene un momento, le responde al jefe y sigue avanzando. Y se queda mejor a un metro y medio de ti, de Levira. Mira el anillo. Este anillo desprender poder. Llegar a acuerdo con vosotros. Asiente al jefe. ¿Qué querer? Yo comunicarme con vosotros. Registrar todo el lugar. Ver todo lo que tenéis en este. Todo lo que hay en este sitio. Todo lo que había antes de que vinieseis. Saber lo máximo que podamos de las personas que estaban aquí, pasar la noche y nos iremos. Noche pasar fuera. Y provisiones. Noche pasar fuera, en el edificio exterior. Aquí no. Pero veremos la torre, todo lo que hay. Todo lo que está en la torre antigua está en esa cámara de ahí. Ahí lo dejamos. Solo encontrar muerte. Algo pasar por aquí y matarlo a todo. Nosotros no hicimos nada. Nosotros venir huyendo del inframundo. ¿Y no sabéis qué fue? ¿Qué es ese rastro negro que hay? Puede ser que tenga que fuera el que tenga la corona. Algo muy peligroso ahí en el bosque. Nosotros no salimos de aquí. Aquí seguros. Yo digo, los que estarán antes aquí no están seguros. Eso es verdad. Sí, nada os dice que este lugar sea seguro. Y que lo que mató a todos no pueda volver. Aquí seguros. Vosotros mirad si queréis y dormir fuera. Mañana marchar. No. Es un trato justo. Miro al jefe y
Y se queda, se te coge el anillo, por supuesto. Sí, por supuesto. Y me, todo, me lo, y lo que habéis dado antes. No, mis ceras. Pues vale, ¿no? Me quito el anillo, ¿no? Y le doy el cuerno. Col, la cuerda. Te quita la cuerda también, claro. Qué guapo. Vale, pues me dirijo a... Me arrepiento de haber dado la cuerda. Me dirijo aquí. No me preocupes, tengo otra. Vale, vais a ese... Vale, ya está. Vamos a ver lo que encontréis. Lo que encontréis ahí. Yo me asomo detrás. Vale. Me da miedo. Entréis en una pequeña cámara que mide 3 metros cuadrados de ancho por casi 4 metros de alto. El suelo de piedra está cubierto de musgo y podría decirse que la habitación está completamente vacía si no fuese por unas pieles que cubren un agujero en lo alto. No veis, con las pieles no veis qué grande puede ser ese agujero, pero... grandecillo, vale, no es un agujero de pequeño. Puede que tenga 1,5 metros o 2 metros de diámetro. ¿Veis también un círculo tallado en el suelo y relleno de polvo de plata? ¿Veis en un rincón, un montón de cuerpos humanos cuidadosamente apilados, como deshidratados? Tienen los mismos rasgos, o les ha pasado lo mismo que a los animales muertos por esa cosa, que no sabéis qué es. Y veis a un hombre, a un humano, vestidos con ropajes de la Ordo Mágica, sentado en el círculo, que os mira. O sea, ¿está vivo? Y está vivo. ¡Eso no será un cadáver! ¡Reluciente protectora! ¡Oh! ¡Ya han llegado! ¡Amigos! Y veis que se aferra a un libro. ¿Cómo? ¿Quién sois, caballero? Soy Tossel. Y ella descendió desde los cielos, montada en hilos relucientes, para salvarme con sus mordiscos sagrados. ¡Oh, reluciente protectora! ¿Sus ropajes son de la Ordo Mágica? Sí. Forma parte de la... Me mordió aquí. Y os enseña una herida que tiene en el brazo. Ella me mordió. Y aquí estoy. Ibru, ¿puedes saber algo sobre ese mordisco? ¿Puedo saber algo sobre ese mordisco? Desde la distancia que estás, no. No, yo me acerco. Tírame si quieres, Fat Ibru. Pero Fat Ibru no. Sí. Tírame inteligente, porque eres medicus. Vale. Está súper infectado el mordisco, seguro. Éxito. Bien, Cor. Observando los cadáveres, puedes llegar a la conclusión de que una fuerza es capaz de absorber la vida de los cuerpos. Los deja secos, pero de vida. Se lo digo a mis compañeros. Les digo, estar muertos porque alguien absorberles la vida. Fatigo, me he hecho hacia atrás. Le apunto en el arco. ¿No? Tira inteligente, Fat Ibru. Sí, ya me vuelo. ¿A cuánto? Si yo no digo nada, es a cero siempre. Mierda. Oh, qué pena. ¿Quieres gastar un punto de experiencia? Tira punto con el arco. Después de lo que me ha dicho. No, pongo el. Vale, pues. No es, lo que sabéis. No es fiable. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Eres de la expedición? Responda. Os mira. Oh. Ella llegó desde los cielos y aquí estoy yo. ¿Dónde está Senia? Senia. ¡Oh! ¡Reluciente protectora! ¿Amigos? ¿Eso no lo dice él? Sí, claro. Me da bastante miedo. Vale. Empieza a dibujar un sol, que es el símbolo de Prios, y algo que se parece a una araña. Eh,
Puedo. Bueno, va. Venga, ¿vos sabés yo lo que es? Me arrodillo cerca suya. Pero entras dentro del círculo. No puedo tocarle sin estar dentro. No. Vale. Guau, pues. No, no te dejo. No. Vale, no. El círculo, espérate. El círculo, que lo sabe Valgrat, es el círculo mágico. Eso estaba círculo pensando, pero. Para contactar con Fuerte Espina. ¿Puedo saber si está intacto? ¿El círculo? ¿Funcionaría en principio? Sí. Tírate nada. No quiero usarlo, pero quiero saber si funcionaría. Vale. Lo saco. El círculo está bien dibujado, pero, por lo que sea, algo lo ha corrompido y ha roto la conexión. Deberías tirar el ritual romper conexión para quitar lo que lo controla ahora o lo que sea. Cambiar de canal. Muy bien. Y luego volver a hacer el ritual de círculo mágico. Pero he hecho bueno, para atrás. Conocimientos no pueden hacerlo. Sí, sí. Pero saliendo de eso, digo, el círculo seguramente esté corrupto. Vete a saber que puedo salir de ahí y repararlo se escapa de mis habilidades. Valgrat, no puedes, te metas dentro del círculo. Puedes pedirle a tu. Puedes decirle a él que lo saque, aunque sea la fuerza. Si el círculo está corrupto, no le está haciendo ningún mal. Le digo a Timmy que se acerque. Vale, se acerca. Que lo cojo con la mano y te salgo. ¿Que se acerque a dónde? Al loco que está aquí en medio círculo. Vale, se acerca y se queda, entra en el círculo, no pasa nada. Y se queda delante de este hombre. Tira, dile que lo coja. Que lo coja en peso. Sí. Cuando lo coge... ¡No! ¡Dejar aquí! ¡Aquí seguro! ¡Ella protegerme aquí! ¡No sacar! Pero bueno, es un hombre mayor, anciano, pone poca resistencia. Le sacas fuera, si quieres. No, vas a responder la oscuridad vendrá. La oscuridad vendrá otra vez. No, saquer de aquí, aquí seguro. El libro. Responde a nuestras preguntas. Valgrat, cógelo. No, ¿Qué libro es? ¿Le quites el libro? Cojo el libro. Vale, no. Cuando una vez que está fuera le quites el libro, ya les digo, no tienes una persona mayor, sí. Medio loco, no pone ningún tipo de resistencia. Y es un diario. Es el diario de la expedición, ¿vale? Y tiene varias páginas interesantes que tenéis la primera de ellas. Podéis leerla, si queréis. Está que bien dibujado está. Sí, qué chulo. Qué guay. Encontramos las ruinas bajo la vegetación, tal y como predijeron los exploradores. Hemos establecido el campamento base en el lugar. Durante el viaje, desde el puesto avanzado, tuvimos que abrirnos paso a través del denso follaje hoja en mano, prestando atención a cada paso. Toda la expedición contribuyó a despejar el torreón en ruinas, pero dejamos el exterior intacto, con la esperanza de ocultar nuestra presencia. ¿Quién sabe qué tipo de criaturas hambrientas merodean por este lugar? Durante la asamblea vespertina, la maestra Senia nos comunicó que iba a establecer un círculo mágico con el torreón y después enviar el primer informe a Fuerte Espina. Algunos de mis compañeros y yo nos sentimos reconfortados por el anuncio, pero sabemos que cualquier sensación de seguridad es una mera ilusión. Estamos lejos de la civilización y el círculo no nos salvará en caso de peligro. Pero es una fuente de información y consejo, lo que supone un recurso extremadamente valioso en una situación como la nuestra. La investigación de las ruinas nos ha procurado tanto alegrías como cierta desesperación. Nuestros exploradores han localizado la tumba donde el saqueador Gorak robó el artefacto contaminado. Las antiguas inscripciones del mausoleo indican que perteneció a una persona de importancia. Uno de los reyes locales que gobernaron la zona durante los primeros días de Sombarón. Es evidente que la tumba ha sido profanada, pero esperamos que los ladrones no lograran saquearla o destruirla por completo. Y hay otra página. ¿Quién se ha salido? ¿De dónde? Ah, es que se ha movido todo en... Se ha ido... Ah, es que se ha movido todo que en... Tengo que actualizar, lo siento. Cúlpame. Vale, sí, pero vale, no pasa nada. Se cambia hasta por este y ya está. Vale, hay otra página. No sé si la he puesto para mostrar. Ahora.
Sí. Ya la veis, ¿no? La segunda página. Pues si alguien la quiere leer. Bueno, vuelvo a leer yo. Tras cartografiar todo el lugar, la maestra Senia encontró la tumba más prometedora. También nos puso en guardia sobre el foso, aunque apenas era necesario hacerlo, puesto que todos sabíamos que dos patrullas habían desaparecido por el lugar. No obstante, es un gesto que demuestra la grandeza de su corazón y que se preocupa por todos los miembros de la expedición. Resulta obvio que las habladurías y maldiciones de los criados y exploradores no tenían razón de ser. La maestra Senia dista mucho de ser una déspota de corazón helado, y las ruinas son mucho más que una picadora de carne cubierta de plantas. En otro orden de cosas, los exploradores notifican la presencia de unas franjas negras y grisáceas donde todo está muerto. Si los informes son correctos, las franjas parecen irradiar desde el foso. Es difícil determinar la naturaleza del fenómeno o si afecta a nuestro trabajo, pero en cambio es muy fácil tener pesadillas sobre su existencia. La maestra Senia logró descifrar el texto de la entrada al mausoleo en busca de las pistas sobre lo que nos espera en su interior y ha ordenado que la expedición empiece a prepararse para entrar. Si las franjas de naturaleza muerta siguen multiplicándose, es posible que no nos quede mucho tiempo, razón de más para apresurarse. El suelo se retuerce de dolor, los gritos retumban a través de las ruinas. No oso aventurarme al exterior, una oscuridad más profunda que la noche acecha fuera. El frío devora mi alma, estoy prácticamente paralizado. La oscuridad se filtra a través de los muros. Prios, ten piedad. De los cielos se extiende una luz, como un sol de miembros relucientes. Me abraza. Mi salvador está aquí, abrazándose, alabado sea Prios. Y también encontráis un mapa de la zona. Qué guay. Qué guapo. Pues... Y eso es lo que encontráis en ese diario. Hay algo ahí a la derecha, ¿lo veis? A la derecha del campamento. Una montañita. Sí, eso no lo teníamos en nuestro mapa. Y la tumba tampoco, ¿no? No, la tumba sí. Me tienes que reiniciar. Ah, es verdad, sí, sí, sí. De hecho, se ve en el otro mapa este, ¿eh? Pero no estaba marcada como la. Ahora. Ah, no, pues sí, sí que veíamos la torre esta. Es verdad, sí que la veíamos. Ah, bueno, pero pueden ser. Bueno, lo digo. Pueden ser, probablemente la, sean. La torre es el campamento. No, digo esta otra que sale. Sí, la que sale a la derecha. A la derecha de nuestro campamento, que hay una torre así pequeña. Vale. Pero digo que probablemente sean otras tumbas, como ha dicho. Sí, a ver, esta zona son ruinas. Como ha dicho, como pone el diario, que probablemente en la zona no sea la única tumba. La interesante, la de tumba que buscamos, es la que está ahí abajo, pero. Aún más o menos otro día. Pero el foso puede ser otra tumba, ¿no? No. Creo que el foso es algo más. Creo que el foso es el origen de esta corrupción que emana y que corrompe la tierra. El hombre que se llama Tosser, que a lo mejor lo habéis podido ver en el diario, se intenta zafar del espíritu. Si no haces nada, se baja y se quiere meter en el círculo. Déjale Valgrag, ya no. Ah, se mete dentro y empieza a decir: oh, aquí seguro, ella me salvará. Ella me salvará. Bueno, entendemos que. Bueno, ya... Ahora yo voy a meterme en el círculo. Vale. No noto nada, ¿no? Sí, 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 sí. Ah, sí. Vale, pues sí que noto cosas. Tira iniciativa. No tienes iniciativa. No tiene iniciativa. Lucho contra mí. Quitaros los cascos, todos menos Levira, claro. Hace una señal con una mano o algo así para cuando tengamos que volver. Ok. Pues. Mira, voy a aprovechar un segundo mientras se lo cuentas para hacer una cosa, tras un minuto. Nada más entrar. ¿Ves que algo, una imagen, se te mete en la. ¡Ay! Se te ha caído. Ostras. ¿O se me ha caído a mí? Ah, no. He sido yo. O sea, no, ha sido él. Vaya. Estoy yo solo. Se ha caído Curino. No, mi internet va bien. Ha sido él. Oh, no. Le ha matado la corrupción. Hemos perdido a Curino.
Sí, que se me se ha quedado Ya, pillado y no lo he pillado. se ha quedado muerto. Lo hemos perdido. Es que, claro, estaba yo solo, no podía hablar con nadie. Se ha Ya. muerto. Ahora, a ver si dice algo por Telegram. Sí. Ah, sí, yo creo que estaba andando. Se ha dicho. Sea, es que mola porque ha Ha vuelto dicho, lo primero que escuchas es. Se ha ya. quedado callado. No, por favor. Vale, Se me ha ay, reiniciado. no, Se le ha reiniciado el PC, vale. sí, pero ya estoy, ¿no? Sí, Sí, ya estás, ya estás, ya no. estás. Hay Vale, dos vale. curi. ¿Por qué dos curines? Ay, dos No, pero curinos. este no tengo que ser yo, ¿eh? No, sí, El vino, bueno, ¿por qué? no, es que se queda Ah, reservado. vale, ya. F5 ya está, F5 ya está. A coger otra vez todo, Sí, he hecho porque esto F5. me ha caído ¿Qué todo. pasó exactamente? Sí, Porque no, si no pasa hubieran. nada. Ahora os quitáis otra vez las estas Ah. cuando lo logre reactivar. Desde mi punto de vista ha estado muy bien, porque es como tal y de pronto, oh, no hay curino. Sí, Muerto. digo, veo a Levira a mover la boca, pero Curino está quieto, digo, habrá que quitar la cámara o lo que sea. Sí, o sea, a veces Será. se No, pasa. no, no, no pasa nada, no pasa nada. Se queda congelado, pero luego sigue. Entonces no me he puesto los cascos. Digo, Vale, a cuando. ver, esperar que lo vuelvo a ver dónde estaba, que lo pongo todo. No sé si el mío se ha perdido, ¿no? Ahora lo miraré. Si grabas en MP4, sí, pero te lo puedo pasar yo como siempre. Vale, vamos a ver. Pues ya tengo Vale. esto. Ahora, a ver, tú no. Vale. Fallo técnico. ¿Por qué el chat no me sale? Ah, vale, porque este va afuera. Este sí. A ver. Vale, ahora sí. Y las cámaras, a ver, tú vas aquí. Core va aquí. Vale, hay que quitarse otra de los cascos, ¿no? Sí, cuando ya lo tenga Oh. todo, os lo digo y ya os lo quitáis. Cuando. Yo creo que se me ha reiniciado por el calor, porque se ha reiniciado solo el PC. Puede ser. No. Yo llevo unos días que en reposo está el ordenador a 50 grados. Y es el puto calor que hace, creo. Sí. Bastante horrible. Vale, voy a poner bien esto ya que lo tengo. Ah, joder, sí que tenía aquí la maga. Cago en. No la había visto. Fuera, quito y pongo la maga. ¿Qué paso la tengo? Lo juraría que la había puesto. Vale, pues. Creo que lo tengo todo. Pues voy a dar otra vez a iniciar grabación. Vale, pues quitaros los cascos. Venga. Yo os pongo un mensaje por todos lados cuando estemos. Vale, pues cuando te metes en el círculo, una imagen va directamente a tu mente. ¿Vale? ¿Ves? Una araña grande, como un caballo, blanca, que te habla telepáticamente. Empieza a decirte palabras de un idioma que no conoces. Y puedes ver que como que cambia de idioma, se va probando hasta que habla uno parecido al tuyo. Y habla igual de tosco que los trasgos, igual de tosco que Kor. Y te dice, tranquilo, tranquila, tu amiga, no quiere hacer daño, querer trato. Con vosotros. Yo ayudar, vosotros ayudar a mí. Puedo Yo responder. querer. Sí, responde, responde. Ah, no, no, sí, continúa, continúa. No, 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 que responde, responde. No, quería saber si puedo responder. Ah, Pero si vale. la capacidad existe o si son imágenes. Pero sí, vale. Son Continúe, continúe. imágenes. A ver, son imágenes, pero lo que te quiero decir son cosas. Vale, sí, que continúe, continúe. Vale, ah, bueno, claro, te he dicho lo de idioma. Vale, es una mezcla de imágenes. Parece una mezcla de imágenes con palabras, ¿vale? Toscas, lo mezcla todo. Yo ayudar. Yo querer agua vil. Y ves una imagen de un sitio oscuro donde hay un cuenco con un líquido que emana oscuridad. Yo querer eso. Yo no poder cogerlo. Vosotros sí. Yo ayudar a vosotros. Os podéis quedar con todo el tesoro. Y veis una cámara llena de tesoros de todo tipo. Oro, joyas, armas, un montón de artilugios, artefactos que pueden valer un montón de dinero. Querer, para cerrar el trato, tener que dejar que yo muerda. Mi mordisco protección. ¿Mordiste a este hombre? Sí,
y se volvió loco. ¿Cómo puedo saber que no me pasará lo mismo? No aguantó mi mordisco. Vosotros parecéis más fuertes. ¿Contra qué nos protegerás? Y te enseña dos imágenes. Te enseña una imagen de una oscuridad, una cosa amorfa que arrasa todo a su parte, a su paso, que es lo que está dejando esas franjas de muerte. Y te enseña una criatura. Una criatura con brazos alargados, llena de espinas. Es como una especie de árbol vivo. La corrupción. Son seres del inframundo. Han venido a por lo mismo. Todos querer el agua vil. Yo quererlo, pero yo colaborar con vosotros. Yo ayudar, vosotros ayudar a mí. Yo decir cómo llegar al agua vil. Camino menos peligroso. Muérdeme. Vale. Ah, vale, los demás. Dios mío, quitar yo. No. Vale, no sé si... Cor, ¿tú estás? Sí, yo. No, Cor no está. Vale, ya está. Vale, pues veis, habéis visto durante un par de minutos cómo Levira se ha quedado quieto en el círculo, mirando al infinito, no se movía, solo respiraba, y veis cómo algo se acerca, oís un sonido, y veis cómo del agujero, de esas lonas que están arriba, se sale y aparece esta criatura. La araña. Sí, aparece una criatura, una araña blanca del tamaño de un caballo que sale por ese círculo, se descuelga, se acerca a Levira. Levira, ¿qué le pones? ¿Qué le pongo? Sí. El brazo que todavía tenía las marcas de la herida que me hicieron los gatos víbora. Ese brazo. Vale, pues veis cómo esa araña se acerca y muerde en el brazo a Levira. Vale, tú sientes algo y sientes una conexión. Levira, no, de momento no notas nada más. Y ella se sube para arriba, se vuelve a elevar, pero no se mete en el agujero, está colgando. Y veis cómo todos empiezan. ¡Oh, señora de los cielos! ¡Protectora de todo! ¡Muchas gracias por estar aquí! ¡Oh, protectora! Y te dice mentalmente a ti, Levira, ¿tus amigos querer colaborar? Me giro, me vuelvo. Tengo que preguntártelo para saber qué hacer a continuación. Cuando toco mi brazo, ahora ya mordido, no noto nada parecido a lo que noté cuando quedé corrupta aquella vez que me tomé la poción. No. No es corrupción lo que siento. No, si tengo que hacer alguna tirada. No es corrupción lo que siento. Vale, pues. Por mi cabeza lo que sí que pasa es, de alguna manera, una seguridad. Algo más. Como algo más protector. Como si algo desde arriba hubiese intercedido. Y ya no veo. Quizá ya no veo una araña. Quizá ahora. La imagen que se muestra ante mí es la de una madre, la de algo mucho más protector. Y me giro y digo, nos ayudará si nosotros la ayudamos. ¿Cómo? Su picadura parece proteger de la corrupción, pero y miro a Tonel, a Tossel, pero él no pudo soportarlo. Espera. ¿A quién la protege? No, ¿confías en un espíritu creado para protegernos y confías en una araña? Confío en este ser, porque he visto que lo que desea es acabar con la corrupción. Y siento... Él siempre puede estar engañado. Y sonrío. ¿Sabe? Sé que no. Me siento segura. No puedo pediros que lo hagáis. No puedo pediros... Que aceptéis este regalo. Pero yo lo he hecho.
Y sé que si debo destinar mi vida a la lucha contra la corrupción, estos son los pasos que debo dar. Esto os protegerá. Pero a cambio tenemos que encontrar algo. ¿Qué algo? Agua. El agua. El agua vil. Es algo. Es aquello que busca esa bestia, la que mató a todos los miembros de la Horda Mágica. Creo que si ayudamos a este ser, nos dará las claves para acabar con ese monstruo. No puedo volver aquí una vez salgamos. Aunque consigamos y todo lo que tú digas sea cierto. Igual me parece bastante extraño. No podremos estar solos. Como ya he dicho, no. Mientras habláis, digo: ¡superpoderes! Y me meto con la mano. Yo entro al círculo para que me levanta la mano y digo: ¡poderes! Viene. Pero ella baja y te. Bueno. Y te muerde. Cor. ¿Duele? No. Bueno, es un mordisco, pero no duele. ¿Lo sientes ahora, Korn? ¿Qué siento? O sea, cuando me muerde... ¿Sientes que algo recorre tus venas como algo que te protege? No sabes muy bien de qué, pero sientes algún tipo de protección. Yo sentirme bien. ¡Gracias! Ibru. Chicos, tengo que probar, esto es genial. Vamos, Ibru, entra. ¿Ves, Ibru, que cuando te habla Levir ahora... No es la Levira que luchaba en la barca, no es la Levira que. Es la Levira que te veía entrenar, que te veía disparar esas poderosas flechas, que te miraba con la cara, con el rostro de una niña. Es la Levira inocente. Vamos, Ibru, ven. Suspiro. Cojo el arco y disparo a la araña. Pero bueno. No puedo permitir esto. Lo siento. Tira tu ataque con menos 3. Bueno, ha sido un placer conocerlo. Voy a poner arco. Menos 3. Fallo. Fallas, perfecto. Iniciativas. No sé vosotros, pero yo tengo que bien claro a quién voy a atacar. Vale, vale. O sea, yo entiendo que con este boca. A mí me ha mordido también. Yo ahora la veo como un aliado. Ah, no, a ver, eso lo he dicho yo porque es lo que Levira siente, pero no, tú no te sientes eso si no vale, quieres. Vale, pero ahora sí va a pasar algo de eso. Cuando os toque, yo ya os diré. Salvo que os. Vale. Vamos a ver. El que saca de vida. 17. Vale. Malgrag. Yo 13 y mi espíritu 21. Vale. ¿Ha sacado Fatibru? Creo que había sacado 13. ¿Y Cor? 12. Vale. Vale. Ataca le tocaría el templario. ¿Qué le dices que haga? Que ataque a la araña. Bueno, la araña no la puede atacar porque está arriba. Pues quiero que se ponga delante de Levira porque va a ir a atacar a la araña. Se ponga ahí para bloquear el paso. Perfecto, se pone delante de Levira. Me tocaría a mí. Y a ver qué va a hacer este amiguito. Espera un momento, que lo estoy leyendo. Vale, veo un momento que tiene aquí cosillas y no sé qué hacen, ¿vale? Se había metido un poco fregado. Sí, lo sé. Ay. Es cuando morimos todos.
Sí. Vale, pues excepto a Cory y a Levira, hacerme todos, bueno, todos, Valgrak y Fat Ibru, una tirada de ágil menos 7. Ah. Te has sacado un 1. Pues ya está. Yo ágil menos 7, yo es que tengo 0 entonces. Vale, perfecto, pues pero un uno es un éxito. Oh, bueno. Eso es, un 1 es un éxito. Pues que sí. Sí. Perfecto. Sí. Pues falláis. ¿Veis cómo dos telarañas salen? ¿Quedáis atrapados? ¿Vale? Os pegan a la pared. No podéis mover ahora mismo. Tendréis que hacer una tirada de fuerte contra su inteligencia. ¿El todopoderoso fantasma también? No, el fantasma no. El fantasma la atravesaría. Vale. Vale, y haciéndoos 4 puntos de daño. Vale. No se puede. No, ignora la armadura. Eso es lo que hace ella. Levira, ¿cuál es tu intención? ¿Qué es lo que piensas hacer antes de hacerlo? Mi intención directa era cortarle el brazo a Ibru. No voy a mentir, esa era la intención. Perfecto. Porque hazlo. Pero si he visto que... Vale, voy a tirarme a mí misma lo de tenaz. No tienes ante mí mal. Ah. Di lo que piensas. Bueno, ah. Tienes para ver lo que quieres hacer y luego veremos si lo haces o no. Ah, vale, no. Vale, si hay algo superior a eso, mi intención era... Claro, vale, tienes una conexión. Pues yo iba... ¿Os has mordido tú y Cor? ¿Tenéis una conexión pues con ella? Yo iba a cortarle el brazo a Ibru. Vale, pero si tú quieres decidir qué haría tu personaje, tira, a ver qué sale y después vemos si lo haces o no. Con tenaz, ¿no? Vale, si supero la tirada de tenaz, logro no cortarle el brazo a Ibru. Vale, tú te debates entre cortar el brazo a Ibru o qué. Entre cortar el brazo a Ibru o... o clavar la espada muy cerca suya. Claro, está pegado a la pared. Sí, está encallado. O sea, es imposible. O sea, si vas a darle, le vas a dar. Es que entonces lo que quiero hacer... Le vas a cortar el brazo. Claro, pero no puedo... No voy a... No, como esto, como Levira está dudando, porque sus pensamientos no pueden tal, entre la duda la araña gana, así que le corto el brazo ahí. No, vamos a hacer una tirada. Tira tu tenaz. Más 3. Si pasas la tirada, puedes elegir. Si la fallas, le cortas el brazo. Puedes elegir. ¿Por qué lo has hecho? Porque es la corrupción. ¡No! ¡No! ¡Tú eres la corrupción! El bosque te ha afectado. ¿No ves que es la salvadora? Corrupción. Y tú no hables. Tú no hables, mago. Fat, tira fuerte menos 7. Para intentar. Vale. Bueno, no sé lo que quieres hacer. Para liberarte de eso, fuerte menos 7. Me intento. No tiro porque. Bueno, tira, hombre. ¿Es crítico? Creo que tengo 5. No. Vale, fallas. ¿Ves que eso te está apretando cada vez más? Te está ahogando. Valgrak, también es tu turno. Si quieres liberarte, fuerte menos inteligencia. Mira. La primera. No sé. Menos 7, ¿no? Fuerte sí, menos 7. Fíjate. Me libero y... ¿Puedo y hacer lo que algo haces? Más o no me libero? No, solo te liberas. ¿Cómo te liberas? Cierto, no tengo la daga. Supongo que habré cogido alguna cosa... Como la torre tiene que estar cayendo a pedazos. He cogido alguna piedra que tiene algo de filo y empecé a cortar. Perfecto. He conseguido liberarme. Cor, ¿tú qué quieres hacer? Yo cuando ha sacado y le ha metido el flechazo pensaba, ¡ay, Dios mío! Y lo que quería era actuar de mediador, como cuando se pelean dos niños y decir, ¡quietos, paraos! Vale, esa pues, es la intención. Tírate nada con más 3. Si la pasas, harías eso. Si la fallas,
atacarías a Fat Ibru. ¿Tenaz con más 3 o menos 3? Más 3. Más. Eres popular. Ya sabes lo que siento yo. Fallas. Voy corriendo, vale, a atacarle. ¿No? Vale, tira tu daño. Tira tus armas. O sea, vas a, aciertas. A ver, que tira tus dos ataques. Y ese es el daño que le haces a Fat Ibru. Bueno, uno. Para tener suerte. 9. 9 de daño, Fat Ibru. Tu armadura no hace nada. Quiero decir una cosa, estoy a cero. Vale, perfecto. Hazme una tirada de D20. Un 20, muerte. Un 1, pues... No, iba a decir que suba mi umbral, pero venga. 20, un D20, ¿no? Un D20. Tres. Vale, no pasa nada, no pasa nada. Bueno. Le tocaría al templario. ¿Qué hace el templario? Templario... tenía otro comando antes, pero bueno. Quiere ponerse delante de Gore y a ver, pegarle un golpe a ver si entra en razón. Pues No llega, no puede llegar a la araña, ¿no? No, la araña no llega. Yo solo quería poner paz en medio. Vale, pues Gore, tira defensa con. ¿Cuánto tiene en ataque en diestro el 13. Templario? Pues con menos 3. Joder. Vale. Daño evitado, 1. Bueno, pues tira, él tiene que tirar Bagrax el daño, que es un D6, yo creo. Y lo que evitas es, de lo que salga, sí, quitas 1. No lo va a hacer una mierda, pero bueno. Es por enviar un mensaje. Pues te hace 3 de daño. Tres. Me mete una hostia. ¡Ah! ¡Yo solo quiero parar pelea! ¡Fantasma tonto! ¡Para! Vale. Pues, Fat Ibru, tírame fuerte más inteligente. Para ver si te aprieta o aguantas el apretón. Menos 7. Fuerte menos 7. ¿Estás consciente? Estoy, ¿verdad? Estoy consciente. Sí, sí, pues tira. Ah, bueno, pues fuerte menos 7, vale. Fallas, vale. Estás ahogándote. Vale, ahora vas a tirar 2 dados de muerte. Venga. Todavía no, no te toques. Bueno, estás a punto de morir. Bueno, antes de morir puedo decir luego. Bueno, no tiraría 2 dados porque eso sí también te da. Cuando te toque el próximo turno, si nadie te libera y tal, morirías ahogado. Va. O sea, no vamos a hacer tirada, no tiene sentido. Sí, te estás ahogando. Y eso es lo que te hace la telaraña, que es como que está viva. Pero aparte, esta criatura lo que hace es se abalanza sobre Valgra y te va a atacar. No morder, atacar. Atacar. Tírate. Pues tu defensa menos 3, Valgra. Genial. Buah, menos mal que entraste. Vale. Pues te hace 6 puntos. O sea, pero te hace 2 puntos por el mordisco, porque te muerde. ¿Dónde te muerde? Supongo en una mano. Lo instintivo es cubrirme. Perfecto, te muerde en una mano. Te hace 2 puntos por ese mordisco, más 4 puntos por veneno durante 4 turnos. ¿Vale? Y se vuelve. No, ya lo sé. Estoy a 0. Vale, perfecto. Pues caes desmayado. 6, pues tira un D20, a ver qué te pasa. Vale, no mueres. Vale, te toca a ti, Levira. ¿Qué es lo que quieres hacer? No va a hacer falta. Bueno, no va a hacer falta hacer la tirada de tenaz, porque lo que voy a hacer supongo que es lo que haría la araña. Llegaré hasta Ibru. Y levantando el estoque. Bueno, no, realmente no. Realmente lo que haría es llegar hasta ir hasta Valgrag, porque sé que él todavía, mientras esté vivo, el templario seguirá luchando. La verdad es que el templario no va a luchar porque nadie le da órdenes. Sí, pero yo eso no lo sé. Yo sé que es un fantasma suyo, así que voy a hundir la punta de mi espada en su cuello. Vale, pues matas a Valgrag sin problema. Fat Ibru, hazme una tirada de un D20. Uno, vale. Bien, vale, mueres. Fat Ibru muere. O sea, con 20 y con eso muere. Mueres ahogado por esas lianas, por esa telaraña que te aprieta y te rompe el cuello. Vale, en ese momento el espíritu desaparece. El templario desaparece. Bueno. Y la araña decir: vosotros todavía es conmigo. Todavía podemos ayudarnos. Y aquí acaba la sesión de hoy, con un final un poco gris. Ya veremos si continúa la aventura.
Wow. O nuestros aventureros se quedaron aquí sin saber qué pasó. Qué guay. Así que bueno, ya veremos qué hacemos. Gracias por jugar. Espero que os haya gustado la sesión de hoy. Y espero vernos la próxima semana. Así que hasta luego. Adiós. Creo que lo de Perece ya sirve de poco. Ya, bueno, antes.